Muchas gracias, Felipe. Bueno. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes. Para nosotros es un orgullo organizar este evento en conjunto con varias dependencias. El evento fue, o sea, es organizado por la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía, en un trabajo conjunto con la coordinación de la carrera de Historia. Y contamos con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura. Ya de antemano agradecemos al ministro Capdevila por el apoyo a este evento, y también con la Dirección General de Extensión Universitaria de la UNA. Va el agradecimiento también para el ingeniero Emilio Aquino. También quiero comentar que contamos con la presencia de la señora rectora, la doctora Suyi Vera de Molinas, que sin duda realce a este evento contar con su presencia. Antes de darle la palabra a la rectora para que nos dé unas palabras, quisiera comentarles en qué cómo vamos a en qué cuáles son la cuál es la mecánica del evento. Como reiteré en varias ocasiones, solicitamos por favor a los presentes que puedan desconectar sus micrófonos y cámaras, de modo a que solamente pueda aparecer la persona que va a estar hablando, ¿verdad? Esto va a favorecer sin duda alguna la transmisión. La temática consiste en que los cuatro expositores van a estar presentando sus respectivos trabajos. En el momento en que cada expositor va desarrollando su tema, ya pueden ir realizando algunas preguntas en el chat. Todas las preguntas se van a realizar en el chat. Para eso yo voy a estar como moderador. Me presento, soy el doctor Pedro Caballero, director de la Dirección de Investigación de la Facultad de Filosofía. Entonces yo voy a estar anotando las preguntas correspondientes a cada expositor. Cuando terminemos con el último ponente, daremos paso ya a las preguntas, donde voy a estar leyendo las preguntas y a quién va dirigido, ¿verdad? Entonces esa es la temática que tenemos para la sesión de hoy. Quisiera dar paso ahora a la rectora para que dé unas palabras. Entonces, rectora, cierro micrófono y cámara y le doy permiso para que usted pueda hablar. Una vez más, reitero, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por el apoyo a esta actividad. Rectora, adelante. Muy buenas tardes a todos. Un cordial saludo al decano de la Facultad de Filosofía, profesor doctor Ricardo Pavetti. En su nombre, a todas las autoridades y a la comunidad educativa de la Facultad de Filosofía. Un saludo y un agradecimiento especial al ministro secretario Rubén Capdevila Yanpey de la Secretaría Nacional de Cultura por todo el apoyo a este importante evento que consideramos es un punto muy importante para la historia de nuestro país y para las actividades realizadas por la universidad. Al doctor profesor Pedro Caballero, desde la Dirección de Investigación, y a todos los investigadores de la Facultad de Filosofía, a seguir trabajando en este proceso. A nuestros conferencistas, profesores paraguayos y bolivianos que hoy nos estarán honrando, basándose en todo lo que es la rica historia de lo que ellos llegaron y están trabajando. A todos los miembros de la comisión organizadora de este importante evento para no solamente la Facultad de Filosofía, sino que también para la universidad y para el Paraguay. A la Dirección General de la Extensión Universitaria de la UNA, realmente muchas gracias. Esta conferencia resalta una fecha memorable, el 85 aniversario del Protocolo de Firma de Paz. Un día como hoy, 12 de junio del año 1935, en la ciudad de Buenos Aires, los cancilleres de Paraguay y Bolivia firmaban este acta que ponía fin a 3 años de una sangrienta lucha en las tierras chaqueñas. Es muy importante destacar en esta acción toda la labor y todo el empeño y las acciones heroicas de las mujeres y de los hombres que realmente pusieron todo lo mejor de cada uno de ellos en ese momento. Por ello, el valor histórico que conmemoramos hoy, la paz, como el ideal más alto al que debemos aspirar siempre. La firma de este protocolo de paz sentó las bases para el restablecimiento de las relaciones amistosas entre ambas naciones.
desde ya y con el permiso de nuestros hermanos bolivianos que hoy están también acá en esta conferencia, quiero resaltar el papel heroico de nuestros combatientes, mujeres y hombres valientes que dieron lo mejor para llevar adelante y en alto el patriotismo de nuestra nación. Desde ya debemos honrar y mantener vigente en nuestra memoria acciones cotidianas, el compromiso y el patriotismo demostrado por nuestros héroes. Hoy es combatiente la Guerra del Chaco. Entonces, con este sencillo acto quiero dar inicio entonces y apertura a esta conferencia histórica que estamos realmente lanzando desde la universidad a 85 años de la firma del Protocolo de Paz de la Guerra del Chaco. Así que desde ya mis deseos de éxitos a todos los participantes de este importante evento y que sigamos realmente llevando también, así como lo mencionaba, todo nuestro empeño y nuestro trabajo por una mejor universidad, por un mejor país. Muy buenas tardes y adelante, profesor Pedro. Muchas gracias, rectora. Asimismo, como usted mencionó, buscamos a través de este evento rememorar una fecha sumamente importante para ambas naciones. Por eso la intención de la Dirección de Investigación, apoyada por supuesto por el decano, el doctor Ricardo Pavetti, fue la de organizar una actividad donde podamos contar con la presencia no solo de paraguayos, sino también de bolivianos, ¿verdad? Entonces, también estamos agradecidos con los hermanos bolivianos que participan, tanto los expositores como también las personas que están aquí como oyentes. Bueno, para dar inicio ya al evento en sí, ya que estamos ansiosos de escuchar las ponencias, vuelvo a recalcar la mecánica del evento para aquellas personas que ingresaron recién. Solicitamos que el micrófono y la cámara estén desactivados, de modo a que la señal pueda salir de la mejor manera posible. Vamos a tener cuatro ponencias. Contamos con la presencia de Mauricio Cazorla y Diego Rojas, que son los investigadores bolivianos que nos van a presentar su respectiva ponencia, que voy a estar mencionando los títulos. Y por parte de los investigadores paraguayos, contamos con la presencia del profesor Hugo Mendoza, coordinador de la carrera de Historia, y del embajador, el doctor Ricardo Escabone Yero, a quien también agradecemos por la buena predisposición de aportar su conocimiento a este evento. Cuando terminen las cuatro ponencias, allí daremos abierto el espacio para las preguntas. Como les dije anteriormente, las preguntas pueden ir realizándolas en el chat a medida que van las exposiciones de nuestros ponentes. Para ello voy a estar atento, voy a ejercer el rol de moderador para ir recogiendo aquellas preguntas y, por supuesto, ya debatir cuando sea el momento oportuno. Bueno, quisiera dar paso a nuestro primer ponente, no sin antes agradecer la presencia de cada uno de ustedes, quienes confiaron en este evento, y esperemos que salga de la mejor manera posible. Nuestro primer expositor es el licenciado Mauricio Cazorla, es un investigador boliviano centrado netamente en la Guerra del Chaco en sí. Tiene varias publicaciones referentes a este tema. Es de la ciudad de Oruro y nos presenta como título Testimonios del cese de hostilidades. Así que, Mauricio Cazorla, bienvenido. Muchas gracias por su predisposición también para este evento. Y le doy paso ya para su presentación. Cierro micrófono y cámara. Adelante, Mauricio. Muchísimas gracias. La verdad, me siento muy honrado de estar presente en esta oportunidad, compartiendo con importantes expositores, como también el haber recibido, agradezco mucho a la Universidad Nacional de Asunción por la invitación. Quiero saludar inicialmente a la doctora Zuly Vera de Molina, la rectora de la Universidad Nacional de Asunción, al doctor Rubén Capdevila, ministro de Secretaría Nacional de Cultura, también del Gobierno del Paraguay, al doctor Ricardo Pavetti, decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, al ingeniero Emilio Aquino, al director de la Dirección General de Extensión de la Universidad Nacional, a doctor Pedro Caballero, un amigo que nos hemos conocido justamente aquí en Oruro, una actividad que en otro momento la va a poder compartir. También al magíster Hugo Mendoza, que también es expositor en esta ocasión, como también
al doctor Ricardo Escabona Yegros, que es embajador del Paraguay y también un seguidor de los libros que le he ido publicando justamente sobre la temática del Chaco. Y también saludar a mi compatriota, a Diego Rojas Castro, que también va a compartir justamente este proceso de conferencia en esta ocasión. Muchas gracias, la verdad, y agradezco mucho por la invitación de estar con todos vosotros. Esta presentación en realidad la hemos denominado Testimonios del cese de hostilidades de la Guerra del Chaco. Mucho ha sorprendido, la verdad, el momento de lo que ha sido el cese de hostilidades. Y aquí tenemos dos imágenes que se han vuelto icónicas, que se han ido reproduciendo en muchos libros, como también han ido circulando incluso en Internet. Y en algún momento hemos dejado de, o no hemos entendido en realidad quiénes eran los protagonistas. En esta foto de la izquierda, en realidad es el capitán Aristóbulo González del Paraguay, y el de la derecha, pues es el subteniente Gilberto Guzmán. Y otra foto muy interesante es la del el teniente boliviano Gustavo Larrea Bedregal y el capitán paraguayo es Ernesto Escarione, que en realidad también estuvo en la retoma del fortín Carlos López, con quien se dan las primeras acciones de la Guerra del Chaco, y qué casualidad que también está en el momento del cese de hostilidades. Aquí también yo quiero compartir con ustedes, siempre lo hago y lo voy a hacer siempre cuando hablo de la Guerra del Chaco, a las fotografías de mis dos abuelos, a mi abuelo materno, José Hermo Murillo, y a mi abuelo paterno, Hermógenes Cazorla, que han ido en realidad a la Guerra del Chaco en diferentes destinos, pero bajo un solo objetivo. Vamos a iniciar en realidad esta nuestra presentación para ver qué es lo que sucedía en 1935. No me voy a detener a relatar los hechos en sí, porque creo que eso corresponde a otra temática, pero un poquito para recordar, ¿no? La batalla de Villamontes, el sector Pilcomayo, en marzo se desarrolla justamente la batalla de Laguna de Camatinti, Tacuarandí, Pozo del Tigre con la caída del 7 de junio y la caída justamente con varios prisioneros bolivianos, que en realidad vienen a ser las últimas acciones del año de 1935. Y a eso justamente viene el tema del protocolo del 12 de junio. El 9 de junio, en realidad, ya se había estado iniciando un proceso de acuerdo entre diferentes representantes de varios estados, y es el 11 de mayo que se constituye en la ciudad de Buenos Aires un grupo mediador para buscar la paz. Entre ellos estaban los representantes de Argentina, Estados Unidos, Brasil, Chile, Perú y Uruguay. Y a ello justamente se incorporan los cancilleres de Bolivia y de Paraguay. Y efectivamente aquí está el acta donde firma Tomás Manuel Elío por el lado de Bolivia y Luis Riart por el gobierno del Paraguay. Este es un hecho realmente importante porque entiendo que en Paraguay viene a ser el momento de repente más relevante para la historia de la Guerra del Chaco, por el hecho de que se firma este protocolo de paz. Sin embargo, nosotros, ¿por qué celebramos el 14 de junio y no el 12 de junio como debería ser? Este protocolo establecía que en el lapso de 48 horas, a las 12 del mediodía, todos los fuegos en todas las líneas que van entre Puerto Suárez y Villamontes, pues debían callarse. Entonces, por ese motivo es que las noticias tienen que llegar a las trincheras, tienen que llegar a los diferentes espacios donde están los diferentes regimientos, destacamentos y todas las unidades militares para que puedan acallar en realidad todas las armas que tenían a su disposición. Y obviamente entrar en un proceso de paz. Se había determinado también dentro de las órdenes generales de que los soldados bolivianos o la tropa boliviana no vaya a disparar después de las 12 un solo tiro. Y lo peor es que también se les estaba prohibiendo cualquier contacto con el enemigo a objeto de que podría desarrollarse alguna especie de
de retribución por parte del ejército paraguayo, enemigo en ese momento, y que podía darse un inicio de hostilidades. Entonces, se podría decir que este tema del cese de hostilidades se lo tomó con mucha cautela, y a partir de eso es que nosotros hemos ido recogiendo, en realidad, esta es una foto muy interesante que después la voy a explicar, se ha ido recogiendo los testimonios de los protagonistas que han estado en el momento del cese de hostilidades. Soldados de tropa, tenemos el dato de el testimonio de una enfermera que estuvo incluso en el frente de batalla. Y voy a relatar unos cuantos, justamente porque no nos va a dar el tiempo correspondiente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Y estos testimonios los hemos recogido en función a una investigación que hizo mi hermano Fabricio Cazorla, juntamente con su colega periodista Marco Antonio Flores, quienes realizaron una serie de entrevistas a varios excombatientes que quedaban aún con vida hace unos 15 años atrás. Incluso se fueron hasta el Paraguay, logrando incluso algunas entrevistas a algunos soldados paraguayos y también a un prisionero boliviano que vivía todavía en Paraguay. Entonces, de estos testimonios hemos recogido aquellos que tienen que ver con lo que es el cese de hostilidades. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de Abel Veneros Bustillos, que él estuvo en la estaba a cargo de las piezas de la famosa batería Seleme, y él decía, ¿no? En una ocasión casi al último de la guerra estuvimos pendientes de los combates librados en la Casa Alta en Villamontes, cuya fuerte resistencia determinó que los pilas se consideren derrotados. Mientras tanto, nosotros retomamos Charagua, siendo allí donde usamos por primera vez los cañones, ubicándonos privilegiadamente en una aldea muy linda cercana al lugar. Recuerdo que metimos con cuatro tiros y los pilas se escondieron en el monte. Al final retornamos a Charagua, que estaba vacío, y luego seguimos botando a los pilas hasta el kilómetro 27. Y al poco tiempo de junio supimos que se iba a firmar la paz. Al conocer el final de la guerra sentimos mucha rabia. Se firmó el armisticio sin vencedores ni vencidos, como decía el documento. Ese 14 de junio iba a cesar el fuego en ambos sectores. Solamente hasta el mediodía podrían disparar todas las últimas descargas. Recuerdo que llegó a las 12 y las balas callaron para siempre. Los de la batería nos colocamos al borde del camino, sentados, viendo qué iba a ocurrir. Pasaría una hora y vinieron los pilas. Se acercaron a abrazar a los soldados de todos los regimientos. Pero yo no quise abrazar a nadie. Más bien lloré de rabia porque mi hermano Teodoro había muerto en Campo Vía. Agustín Calizaya, del destacamento 240 de Choro, cerca de Oruro. Antes de la desmovilización, lo llevaron a Sucre, donde tuvieron que custodiar a más de 300 paraguayos que se dedicaron al trabajo de caminos. El trato hacia ellos no era tan inferior porque incluso comían entre ellos. Muchos se hicieron amigos míos, dice don Agustín. Incluso jugábamos casinos y al terminar la guerra, en su pasaporte les pusieron La Paz y no Oruro. Tuvo que bajar un momento en la estación a avisarle a su mamá que vendía quesos en el mercado campero de la ciudad de Oruro. Ahí le avisaron que su papá había muerto en la guerra. Tuvo que volver de La Paz y acompañarla a su mamá hasta el final de la guerra. Alejandro Calloje Quispe, del Regimiento Castrillo Sexto de Caballería. En el momento del cese de hostilidades yo me encontraba de telefonista, pues había reemplazado a uno de los antiguos que cumplió esa función. Llegó la orden de la ciudad de La Paz para el comandante del Regimiento Castrillo. Se trataba de la noticia del cese de hostilidades. Hola, ¿con quién hablo? Decía. Habla con el telefonista Calloja. Bueno, escuche, transmita a su comandante que Bolivia y Paraguay firmaron la paz. No bien se enteró mi comandante de esta noticia, este tomó su caballo, hizo tocar la trompeta y dijo: Regimiento, la guerra ha terminado. Ahora podrán ver a sus padres, hijos y todos los que tengan su familia. A poco cada compañía comenzó a tocar sus charangos y zampoñas. Los reservistas fueron licenciados inmediatamente. Mientras tanto, yo y otros que ingresamos casi al final de la guerra, prestamos servicio activo en el Chaco. Yo me aseguré como telefonista después de ser cartero en la campaña y trasladar también correspondencia a otras unidades. Ambrosio Jacobo Maldonado, del Regimiento 41 de Sipe Sipe, Cochabamba.
Al final de la guerra nunca tuvo oportunidad de hablar con un soldado paraguayo. Más bien, cuando hubo el fin de las hostilidades, yo estaba cerca de Villamontes. Como se terminó la guerra, ahí vinieron las bandas de Bolivia y Paraguay. Entre nosotros hemos hablado diciendo, un recuerdo, nos intercambiamos chamarras, cuchillos, fotos, caramañolas, todo hemos cambiado. Cuando acabó la guerra, nos fuimos a Villamontes y nos fuimos a nuestras casas. Celedonia, viuda de Peláez. Esa vez esta señora tenía 13 años en Oruro y es interesante conocer cómo se vivió en nuestra ciudad el cese de hostilidades. Era de noche cuando se recibió la noticia. Estábamos durmiendo cuando de repente, a eso de las 11 de la noche, escuchamos un incesante repique de campanas por todos lados. Por entonces vivía con mi mamá y mi padre político en el barrio de San José. Desde ahí todos bajaban gritando, ha terminado la guerra, terminó la guerra. Todos gritaban, ¡viva Bolivia! Fue una alegría inmensa. Todos fueron a la plaza. Yo, en cambio, no pude ir porque era muy tarde. Sin embargo, al día siguiente el festejo se repitió. Pero la celebración y el alivio no duraron mucho tiempo, porque después de terminada la guerra, no se efectuó de inmediato el canje de prisioneros. Incluso dijeron que ya no regresarían. Así que nuevamente oramos. Y fue también en ese lapso de tiempo que conocí a algunos prisioneros paraguayos. Los he visto a los filas en el cuartel. Daba pena también porque no tenía nada, mientras la gente los insultaba. Alguna vez pasábamos de una a otra frutita porque daban pena. Permanecieron poco tiempo en Oruro porque rápido se los llevaron a Cochabamba y Santa Cruz. No resistían nuestro frío. Crisólogo Valenzuela Arancibia, Regimiento Florida. Me acuerdo después del cese de hostilidades, el teniente Lovera, con un oficial paraguayo de apellido Maldonado, quien le dijo, si tú hubieses caído prisionero, te iba a presentar a mi novia paraguaya. El boliviano respondió regalándole un billete de 20 bolivianos en giro de oro. Otro oficial que se emborrachó les gritó a los paraguayos: Abajo, Arabiqué, oye, Caracachis, hemos combatido entre hermanos. Tuve la oportunidad de conversar con algunos paraguayos que manifestaban que se acordaban de Bush y el piloto Rafael Pavón y que los bolivianos son machos. Al retornar a Bolivia sentí una sensación muy grande, pero más aún cuando en Llallao encontré a mi madre y le entregué un dinerito que me pagaron en Villamontes y que lo había estado guardando. Por eso no me saqué una foto. Recuerdo que mi madre me dijo, hijo, al fin te puedo ver sano, y se puso a llorar. Tenemos un testimonio de un paraguayo, de Enrique Galaguer Maidana. Al final de la guerra sentí una alegría grande. Y no ha de creer que a las 12 del día terminó la guerra y para la tarde nos visitamos. Los soldados bolivianos vinieron en cantidades y los paraguayos pasaban para allá para traer los trofeos de guerra, como jarros, caramañolas, pailas y otros objetos. Ustedes tenían lindas caramañolas de aluminio, eso les gustaba a los soldados paraguayos. Todos nos encontramos contentos por el fin de la guerra, ya somos amigos, somos hermanos, se decía por allá. En Capirenda yo he visto una foto donde el general Peñaranda se abrazó con el general Estigarribia después de la guerra y dije entre mí, ¿por qué no fue antes de la guerra ese abrazo? Tal vez muchas vidas se hubiesen salvado. Y así entre varios otros testimonios voy a saltar algunos porque la verdad he recopilado varios. Tengo uno en particular de Juan Saavedra Chá de Oruro que estuvo en el regimiento Sucre y fue uno de los conductores de uno de los tanques en la batalla de Nanawa. En el cese de hostilidades, él nos dice, los pilas vinieron a abrazarnos y nosotros hicimos lo propio. El ejército paraguayo se notaba que estaba sin comer, pero también veíamos que eran puros jovencitos, pues parece que no tenían gente. La guerra estaba ganada en las mismas posiciones, pero más fue la inteligencia militar paraguaya para terminar la guerra. Una enfermera boliviana, Juana Mendoza, oriunda de Santa Cruz, y ella nos cuenta, en nuestro fortín y pabellón ya no había muchos soldados que nos cuidaran, ya no había casi nadie, los combates eran... Creo que el profesor Mauricio, no sé si me escucha, pero creo que se quedó congelada la imagen.
Profesor Mauricio, me avisa si está conectado nuevamente. Sí, por eso voy a ver con el profesor. Solicito nuevamente a los presentes porque veo que algunos tienen la cámara encendida. Si por favor pueden desconectar. Profesor Flores, lo que veo, perdón por nombrarlo ahora, pero veo que está su cámara encendida. Gracias, profesor. Bueno, vamos a esperar brevemente hasta que el profesor Mauricio pueda conectarse nuevamente. Él estaba dando su ponencia referente a los testimonios sobre la referente a la última parte, ¿verdad? De lo que tiene que ver con el cese al fuego. Bueno, voy a aprovechar el momento también ya para adelantarle las actividades que tenemos organizado desde la Dirección de Investigación, donde les invitamos cordialmente a que puedan participar. Desde el martes que viene tenemos el inicio del ciclo de charlas de la literatura en tiempos de pandemia. Vamos a contar, a diferencia de esta actividad, sería con un escritor por día. Entonces vamos a contar con una actividad que se inicia el martes y se extiende hasta el sábado. También la última semana de junio vamos a tener también otras ponencias, esta vez ya con dos profesores europeos. Vamos a tener la presencia de la profesora Carla Fernández. Ella es de la Universidad de Burdeos, que nos va a hacer su ponencia referente a una obra de Ruabasto. Posteriormente vamos a contar con la presencia del doctor Manuel Chups. Él es español de la Universidad Jaime I de Castellón de la Plana, sería la Comunidad Valenciana, y él nos estará desarrollando todo lo referente a los procesos independentistas. El siguiente día vamos a contar con la presencia de André Méndez Salles, que nos va a dar una ponencia centrada en el análisis de la historiografía brasileña sobre la Guerra Grande que se ve plasmada en los textos escolares, que él toma el análisis que hace desde el comienzo del siglo XX y abarca hasta lo que sería la actualidad. Y también esa semana vamos a contar con la presencia de Luciano Medeiros, es un sociólogo. Y nos va a plantear un análisis desde la sociología sobre la guerra contra la Triple Alianza. Y cerraríamos esa semana con ya te doy la palabra, Mauricio, me avisas cuando ya estés. Cerraríamos con Carolina Alegre, egresada de la Facultad de Filosofía, la carrera de Historia, perdón, que hoy día está en España, si no estoy equivocado, creo que la Universidad de Granada, que también nos va a presentar su ponencia. Entonces, eso le quería adelantar aprovechando este momento. Mauricio, no sé si ya estás preparado nuevamente, me avisas, así te cedo el espacio. Mauricio, no sé si estás allí. Bueno, creo que tiene inconvenientes el profesor. Voy a contactar con él para que pueda seguir su ponencia más adelante. Bueno, voy a ceder entonces. Bueno, aquí creo que está presentando nuevamente. Mauricio, no sé si me escuchás para ver si continúa con tu ponencia o pasamos a en otro momento. Entonces le cedo el lugar a otro ponente. Creo que tiene problemas. Bueno, no sé si el profesor Mendoza está, entonces vamos a cederle el lugar al profesor. Sí, Sí, Felipe. ya estoy. Un momento, profesor Hugo. Sí, Felipe. Bueno, profesor Mauricio, su micrófono es lo que necesitamos que habilite. Voy a ver si de aquí puedo también.
Profesor Mauricio, no sé si me escucha, tiene el micrófono desactivado. Bueno, creo que tiene problema de conexión. Bueno, me voy a comunicar con él. Entonces voy a ceder vamos a adelantar entonces la ponencia del profesor Hugo Mendoza para que podamos escuchar la ponencia que nos va a tener el profesor Hugo Mendoza. Ha egresado a la carrera de historia, también estuvo en la Fuerza Armada, militar retirado, general retirado. Tiene varias obras escritas también en materia de historia y actualmente es el coordinador de la carrera de historia y es la persona con quien nosotros estuvimos trabajando en todo este proceso de elaboración de este evento. Así que, profesor Mendoza, le vamos a ceder este espacio para que pueda realizar su ponencia. Le quiero mencionar que el título de su ponencia es El Protocolo de Paz del 12 de junio de 1935. Adelante, profesor Mendoza. Muchas gracias. Buenas tardes, profesor Caballero. Muchas gracias por esta oportunidad. Quiero hacer llegar un respetuoso saludo a las autoridades nacionales, a las autoridades de la UNA y de la Facultad de Filosofía. Y un afectuoso saludo a todos los que están con nosotros hoy. Estoy viendo a muchos colegas, estoy viendo a alumnos de la carrera y también a todo el público en general. Yo quisiera. No sé si me escuchan. ¿Me están escuchando? Bueno, yo quiero hablar más bien de del protocolo del 12 de junio de 1935, en los aspectos cómo fue ejecutada esta tarea por la Comisión Militar Neutral. Básicamente es eso. No voy a hablar del Tratado del 38. Ya que eso es muy, muy posterior, muy adelante. Algunas cuestiones que yo quisiera resaltar. Los ejércitos llegan hasta el 35, al junio del 35, y estábamos con un grave problema logístico. El ejército paraguayo tenía un problema logístico. Se había retirado de su base, que es el río Paraguay, 1.200 kilómetros, y estaba defendiendo un frente o estaba en un frente de combate de 600 kilómetros. El Paraguay, cuando comenzó la guerra, cuando más tropas tuvo en el Chaco, aproximadamente el año 33, donde terminó de organizarse el ejército paraguayo, recién en el 33 terminó de organizarse el ejército paraguayo. Teníamos 27 mil hombres. Y llegados a esta etapa del 35, teníamos solo 15 mil hombres en el frente de batalla. Es decir, Paraguay había agotado prácticamente todo su potencial económico. Estaba ya al borde del colapso económico. La economía era sostenida solamente por las mujeres, los ancianos y los niños. El potencial demográfico paraguayo era ínfimo, eran 800 mil habitantes después de la terrible guerra del 70 que exterminó a las dos terceras partes de nuestra población. Entonces tenemos que ver que esa es la situación, una situación muy difícil que estaba el ejército paraguayo, y otro elemento era que el ejército boliviano se había retirado hacia la cordillera y era prácticamente imposible. Era imposible que el ejército paraguayo pudiese operar en ese tipo de terreno. No tenía el entrenamiento, no tenía el equipamiento necesario como para pelear en ese terreno. Entonces, llegaba un momento donde teníamos que lograr la paz, pero teníamos que lograr una paz honorable. Voy a retroceder un poco otra vez para ver un poco el contexto. El grupo ABCP, que ya se citó, Argentina, Brasil, Chile y Perú, más Estados Unidos y Uruguay, se había creado aproximadamente en el año 30, 32, ¿verdad? Y había establecido una declaración del 3 de agosto, perdón, de 1935, donde estipulaba que ellos no iban a reconocer nunca
algún arreglo territorial que fuera hecho por la fuerza, ni adquisiciones territoriales que se obtenía mediante la ocupación y la conquista. Esos son los principios rectores sobre los cuales se va a desarrollar este grupo mediador llamado ABCP. Esos son elementos fundamentales. No voy a entrar en muchos detalles sobre ese tema, pero cuando se firmó el protocolo el 12 de junio de 1935, se crea la militar neutral, que es la que va a llevar a la práctica lo que dice el protocolo, ¿verdad? Entonces, el protocolo, las disposiciones del protocolo son las siguientes: cesación de los fuegos, eso es uno, una tregua de 12 días. Fijación de una línea determinada, ¿verdad? De las líneas de separación entre los ejércitos, tenía que separar los ejércitos. Interpretación del alcance de las cláusulas de medidas de seguridad, porque Paraguay exigía medidas de seguridad, no podía firmar un protocolo sin que Bolivia se comprometiese a no continuar con la guerra. Ejecución y contralor de la movilización de los ejércitos, eso tenía que hacerlo solamente la comisión neutral in situ, ¿verdad? En el terreno. Evacuación del material de guerra, también del frente. Reducción de los efectivos militares hasta una cifra máxima de 5.000 hombres. Compromiso de no hacer nuevas adquisiciones de material bélico, ¿verdad? Y medidas complementarias de seguridad y policía militar neutral. Y por último, canje de prisioneros. Ese era el último, era hacer el canje de prisioneros. Entonces, el protocolo principal y adicional firmado el 12 de junio contiene cinco artículos, 17 incisos, en los cuales crea una conferencia de paz, que es la negociación política, una comisión militar neutral, que es la que debe llegar a la práctica estas disposiciones del protocolo, ¿no? Y la conferencia de paz le da las siguientes misiones a la comisión neutral, ¿no? Estas misiones son obtener la cesación definitiva de las hostilidades, ¿verdad? Sobre la base de las posiciones actuales. Segundo, demarcación de las posiciones actuales que será ocupada por cada uno de los beligerantes hasta el día 14. Entonces tenía que fijarse hasta dónde llegó cada beligerante hasta el día 14, al mediodía, como estipulaba el protocolo. Bueno. Después, la línea de separación, ¿verdad? De los dos ejércitos, con la hasta el 26 de junio, ¿verdad? Del cual tenía que comunicar una vez que cumplió esa misión. Desmovilización de los beligerantes hasta llegar a un efectivo máximo de 5.000 hombres, ¿verdad? Y obligación de no adquirir material bélico. Esto ya dice el protocolo. El presidente Estigarribia, poco antes de del armisticio, le comunicó al general Estigarribia que se iba a firmar el tratado de paz, ¿verdad? Y que el cese del fuego se daría 48 horas después, como ya se dijo, del 12 al 14, al mediodía, ¿no? El cese efectivo entonces de estas hostilidades quedó en la práctica en manos de esta comisión militar neutral, ¿no? Eso tenemos que tener. Quedó en cuenta que quedó en manos de la comisión militar neutral, que debía trasladarse al Chaco. Y este traslado al Chaco se hizo por medios aéreos, porque si la comisión tenía que desplazarse por vía terrestre, era imposible, no podía, no iban a llegar en 48 horas al frente de combate, por los caminos, por la falta de movilidad, etcétera. Tenía que hacerse por medios aéreos, y así se hizo, ¿verdad? Para poder llegar inmediatamente y controlar la situación. Entonces, la comisión le urgía iniciar las tareas de cesación. Los fuegos que debían de parar al mediodía el 14 de junio, como dije, porque si eso no se cumplía, el tratado se venía abajo. Esto era clave y era fundamental, que se verifique
Ese cese del fuego, si no trabajo, todo lo que se hizo anteriormente no iba a pasar nada, no iba a tener ningún valor. Entonces, en el sector de Villamonte, por ejemplo, antes de la firma del armisticio, los dos ejércitos, las 48 horas que venían desde la firma del protocolo hasta el cese del fuego, ocurrieron uno de los combates más salvajes de la historia, cada uno infligiéndose cuantiosas bajas, por entonces totalmente innecesarias. Es decir, que la gente empezó a descargar su artillería, sus municiones, todo contra el enemigo. Mucha gente murió inútilmente en esas últimas 48 horas, pues ya no tenía sentido seguir disparándose y descargar todo su arsenal sobre el enemigo. Entonces fue una lucha salvaje e innecesaria que se dio y no había garantía de que eso no podría continuar. Bueno, entonces, esa cuestión era clave y fundamental. Por eso insisto mucho. Los generales Estigarribia y Peñaranda, que eran los comandantes de los ejércitos contendores, habían ordenado el cese del fuego, le ordenaron a cada uno de sus subordinados, le hicieron llegar a cada uno de sus subordinados que tenía esa orden terminante de cesar el fuego en el plazo establecido por el protocolo. Bueno, ya a las 9:30 la comisión llegó al puesto de comando de Estigarribia, ¿verdad? Aterrizar el avión en una base militar cerca de López de Filippi, que actualmente es Mariscal Estigarribia, que es el cuartel general de Mariscal Estigarribia, pero en realidad su puesto de comando era Carandacte. De López de Filippis se trasladaron a Carandacte. Entonces, esta comisión llega a 9:30 horas del 14 de junio a López de Filippis. De ahí se trasladan a la aeropista de Viramirante y que era la pista de aviación de Carandacte. Entonces se constituye la comisión en el campo de batalla y tiene 12 días de tregua para cumplir con su misión, ¿verdad? Se ponen en comunicación, radiocomunicación con los comandantes de los dos ejércitos para explicar cuál es su tarea, cuál es su misión, ¿verdad? Y comprobar que el cese del fuego en todo el frente de la batalla y un estudio general de las medidas adoptadas para la fijación de líneas intermedias y separación de los ejércitos que dicta el protocolo de paz, ¿verdad? Entonces, llegaron los jefes militares primero al campamento de Estigarribia y después se trasladaron al campamento boliviano de Villamonte, ¿verdad? Entonces, en el campamento en Carandacte, llega el general Alfredo R. Campos, uruguayo, y le pidió a Estigarribia una sumaria explicación de las posiciones paraguayas. Eso le llena de perplejidad a Estigarribia, le tiene que mostrar la carta secreta donde están ubicadas todas las posiciones paraguayas. Si esa la guerra así continúa, el conocimiento de esa carta iba a ser muy desfavorable al Paraguay. Aún así, Estigarribia despliega su carta de situación y le explica. Y el general uruguayo mantiene esa neutralidad, él no mira mucho la carta, sino más o menos quiere ver la situación general. Y la aviación militar paraguaya hizo su última misión operacional el 14 de junio, cuando un golpeado Potez 25, que ya era la última aeronave que tenía, escoltó a la división de transporte Breda 44 con los miembros de la Comisión Neutral a Villamonte, ¿no? La delegación boliviana que estaba más cerca se dirigió a Villamonte, ¿verdad? También por medios aéreos, ¿no? El 14 de junio, efectivamente, se pararon, terminaron los combates. Comenzó el armisticio de 12 días, como había dicho, y para continuar esto hasta el día, hasta 90 días, ¿no? Ahora había que establecer los puntos de concentración y la separación de los ejércitos, ¿no? El 15 de junio, al día siguiente, los miembros de la Comisión Neutral determinaron ya la línea de separación,
Los ejércitos tenían que separarse por lo menos 25 kilómetros, y en esa franja de 25 kilómetros para uno y 25 para el otro serían 50 kilómetros. No debía haber ni un solo soldado, ni un solo soldado de ningún bando. Ahí debía estar una policía militar neutral que debía controlar que se cumpla esa tarea. Entonces, había una condición previa que en los 10 días de firmar el protocolo, los gobiernos tenían que aceptar el acuerdo. Y eso se logró aproximadamente el día 21 de junio, ¿verdad? Los dos países lograron firmar, aprobar su respectivo congreso este protocolo, y lo que permitió continuar la tarea de la comisión. La tarea de la comisión era incierta porque estaba supeditada a ese hecho, a eso que estaba establecido de que los congresos tenían que ratificar este protocolo, ¿verdad? Luego de 3 días de estudio, la comisión determinó lo siguiente, ¿verdad? Que limpiar los campos de mina y pozos de lodo existentes en los sectores que ocupaban las tropas. Fijar la línea intermedia mediante postes que se colocarían 500 metros de distancia en el terreno. Estos postes eran de troncos de árboles que tenían que sellarse a fuego con los escudos de los respectivos países. Es decir, como sería como cuando se marca el ganado, ¿verdad? Pero solamente que este no era con un servido, digamos, sino con un poste, tenía que ponerse los a marcar a fuego, ¿verdad? Hasta donde llegó cada ejército, ¿verdad? Entonces, se estableció de esa manera la línea de separación, o llamada línea de hitos, ¿verdad? La comisión continuó ese trabajo de marcación del límite hasta donde había llegado cada ejército. Eso no quiere decir de que eso iba a ser límite entre Paraguay y Bolivia. Después de la negociación en 38 se cambió esa línea de hitos. Se volvió a renegociar otra vez. Se le alejó más al Paraguay de los campos petrolíferos hasta donde nosotros habíamos llegado, y se nos dio un territorio más al norte, ¿verdad? Para compensar ese terreno que habíamos que se había perdido, ¿verdad? Los dos congresos, como dije, llegaron a aprobar el protocolo de paz, ¿verdad? El 26 de junio se inició la fijación de hitos, y el 1 de julio se reunió la conferencia de paz del Chaco, que yo había dicho que es otro organismo importante que creó el protocolo y prorrogó la tregua. El 2 de julio, al día siguiente, los ejércitos comenzaron la separación de líneas y la desmovilización. Entonces, el día 1 de julio ya se comenzó la desmovilización, que se completó más o menos hasta 5.000 hombres el 15 de septiembre. Y las cifras dicen que el ejército boliviano licenció a 50.000 hombres, pero dice que Paraguay desmovilizó 46.000, y con esta cifra yo no coincido, porque nosotros teníamos 15.000 combatientes nomás. No sé, realmente no pude verificar esta cifra, pero no me parece convincente que nosotros hayamos desmovilizado 46.000. Lo que sí quedaron a 5.000 hombres, ¿verdad? Y el 22 de agosto se realiza en Asunción el desfile de la victoria, donde participan 7.000 hombres de todas las unidades del Chaco, ¿verdad? La Comisión Militar Neutral se disolvió el 4 de abril de 1936, que dio por cumplida su tarea en el Chaco, ¿verdad? Otro elemento importante que quiero resaltar, creo que me quedan algunos minutos más, profesor Caballero, por favor, si me avisa. A medida que se producía la desmovilización, para evitar que hubiese conflictos entre los comandantes y sus respectivas unidades por desconocimiento, ¿verdad? Entonces, la Comisión Militar Neutral acordó hacer entrevistas entre los comandantes en jefe del ejército de Bolivia y el ejército del Paraguay. El Paraguay, sabemos, es Estigarribia, y Bolivia Peñaranda, ¿verdad? Para rubricar el cese del fuego y para realizar una especie de pacificación espiritual
a fin de ser recíprocamente presentado y conocido. La primera entrevista se realizó el 18 de julio, es decir, 4 días después del cese del fuego, a las 10 horas en el lugar denominado Puesto Merino, ¿verdad? Entonces, que estaba cerca del campo de atrincheramiento de Villamonte, que era el cuartel general boliviano. Ahí se encontraban por primera vez Peñaranda y Estigarribia. Mi antecesor había citado una foto que uno de los combatientes vio sobre esa reunión donde estaban abrazados, ¿verdad? En este acto, los combatientes se abrazaron, ¿verdad? Y brindaron con champán, ¿verdad? En vez de balas, estaban compartiendo champán, que ya es un gran avance, ¿verdad? En este fin de la guerra, ¿verdad? Entonces, Estigarribia le dirigió las palabras a Peñaranda y dijo, cito, ¿verdad? Abro comillas, aprovecha esta circunstancia feliz para honrarme de declarar en nombre del ejército paraguayo que vuestro ejército, como con el que hemos combatido 3 años, es sin duda uno de los mejores y más bravos del mundo. Al término de la reunión, Estigarribia se desprendió del cinto de la pistola Colt y, como recuerdo en la entrevista, le dijo a Peñaranda, esta arma fue compañera que no se ha separado de mí durante toda mi vida y toda la campaña. Nada mejor para mí que dejarle ahora en vuestras manos como recuerdo personal mío. Entonces, este era un gesto muy importante que hacía Estigarribia en aras de la paz. Así como había combatido durante 3 años, en este momento él demostraba su deseo de paz. La segunda entrevista se realizó en Capirenda, donde Estigarribia, el cuartel general de Estigarribia, donde él, puesto de comando, mejor, de Estigarribia, porque el cuartel general está en López Filippis, que ahora se llama Mariscal Estigarribia, donde Estigarribia organizó un almuerzo, ¿verdad? Y donde Peñaranda respondió, ¿verdad? De nuevo a lo que había dicho Estigarribia. Y dijo Peñaranda, y cito, hablo comillas, nuestros puntos de vista no son incompatibles con los vuestros, y estoy seguro de ello porque hay fundamentales, profundísimas razones históricas, geográficas de interés actual dentro de las cuales vuestra patria y la mía pueden hacer obra común de su marcha ilimitada y segura hacia el progreso. Cierro comillas. Y la tercera entrevista se dio en Villamonte, en el cuartel general de San Francisco de Peñaranda, el 31 de julio del mismo año de 1935. Entonces esto, vamos a decir, como se dice, como solemos decir, ¿verdad?, limó las asperezas entre los comandantes en jefe y facilitó la tarea de la Comisión Militar Neutral. No sé, profesor Caballero, si estoy en tiempo todavía para hablar un poco de la repatriación de los prisioneros de guerra. Sí, 5 minutos más, profesor. Sí, bueno. Gracias. Bueno, el último punto que yo le había leído sobre las misiones de la Comisión Neutral era la devolución de prisioneros, pero esto se prorrogó porque no había desentendimiento entre Paraguay y Bolivia sobre qué tenía que hacerse con los prisioneros. Paraguay necesitaba con una especie de rehén a los prisioneros para conseguir el acuerdo de límites, ¿no? Y eso le costó el gobierno a 2 presidentes paraguayos. Entonces, se pidió una comisión especial de repatriación. Esa fue creada el 3 de febrero de 1936 y el presidente Ayala aceptó el canje de prisioneros. Y ese fue uno de los motivos, ¿verdad? Aparte del sueldo que le había dado a Estigarribia de 1.500 pesos oro, ¿verdad? Fue uno de los motivos por el cual fue derrocado el presidente Eusebio Ayala el 17 de febrero de 1936, ¿verdad? Consideraron que era muy, muy débil, muy flojo, ¿verdad? Entonces lo derrocaron sus propios soldados. La comisión especial se constituyó en Buenos Aires. Se designó al coronel
Finot como coronel argentino, ¿verdad? Como director de esta comisión. Y esta comisión tenía que dirigirse los dos, un grupo tenía que dirigirse a la capital de los dos países, ¿verdad? Se dividió en dos grupos. Un grupo tenía que ir a Asunción, otro grupo tenía que ir a La Paz, y de ahí buscar los puntos de concentración donde estuviesen todos los prisioneros, ¿verdad? Hizo una tarea metódica y la Argentina contribuyó muchísimo, ya que el sistema ferrocarrilero argentino, especialmente que se encuentra en la provincia de Formosa, es la que produjo la repatriación. A través de ese sistema ferrocarrilero es lo que se logró la re repatriación. Y en ese interín, Argentina se encargó de la alimentación de los prisioneros, el transporte de los prisioneros, del cuidado sanitario de los prisioneros, de las comunicaciones telegráficas. De todos esos aspectos, lo debemos a la generosidad del gobierno argentino. A través de eso se logró esta repatriación de prisioneros. En total, se repatriaron 344 oficiales y 16.600 soldados bolivianos y 94 oficiales y 2.400 soldados paraguayo. Ese es el resultado, ¿verdad?, de esta comisión que comenzó la repatriación el 2 de mayo de 1936 y prácticamente terminó sus funciones hasta la primera mitad de ese año, ¿verdad? Entonces, con eso se cumplió acabadamente lo que estaba establecido como tarea para la Comisión Militar Neutral. Y que se logró exitosamente, podemos decir, sin muchos incidentes y sin que haya habido cuestiones así, choques muy graves ni nada, sino que se logró en total prácticamente armonía y tranquilidad que se cumplieran toda esta misión. Por lo menos no tenemos registro de un incidente grave que haya ocurrido en ese proceso de pacificación, separación de los ejércitos. Entonces, le agradezco mucho la atención, le agradezco el tiempo y dejo no la palabra al doctor Caballero. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Hugo Mendoza. Sin duda alguna, muy interesante su ponencia con muchos datos que de repente no manejamos, ¿verdad? Así que muy interesante. No sé si el profesor Mauricio Cazorla se encuentra nuevamente, si es que puede conectarse. De lo contrario, ya pasamos al tercer expositor. No sé si Mauricio, ¿me escuchás? Pedro, te escucho. Espero que esta vez se pueda terminar la presentación. Si pido disculpas, la verdad, no sé cuál habrá sido el problema. No, no se preocupe, profesor. Mira que después la cuestión relacionada a la virtualidad tiene estos inconvenientes de repente, ¿verdad? Así que, profesor Mauricio, le cedo el espacio para que pueda terminar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, y de nuevo pido disculpas a todos los que han estado siguiendo la presentación. En realidad voy a de repente ir cortando algunas partes también para evitar alguna situación que se pudiera presentar. Eso en realidad nos ayuda a entender lo que habíamos leído hace un ratito. Era justamente para entender lo que, por qué en Bolivia nosotros celebramos o rememoramos el 14 de junio como el cese de hostilidades. He escuchado muy atentamente la conferencia del doctor Hugo Mendoza, realmente muy interesante, muy preciso también en varios de los aspectos, y efectivamente, ¿no? Lo que se ha determinado y se ha visto en realidad es de que a partir del cese de hostilidades no haya habido en realidad ningún hecho violento, alguna situación que se haya tenido que lamentar. En realidad han habido pasajes que llaman mucho la atención, como el hecho, por ejemplo, de que han habido gente que se ha dedicado a compartir entre uno y otro bando para intercambiar presentes, intercambiar algunas
otras cosas también que realmente eran bastante interesantes. Entonces, eso realmente a mí me llama la atención. Yo quiero leer, para terminar estos testimonios, un testimonio de un amigo paraguayo que en la entrevista, como les recordaba hace ratito, lo hicieron mi hermano y su colega en Asunción, allá en Paraguay. Y voy a leer el testimonio de Félix Zárate Monjes, capitán del ejército paraguayo. Al día siguiente del cese de hostilidades, el 15 de junio de 1935, sin permiso ni nada, aterrizó en la base aérea de Ibamirante, teniente Antonio Esteche, un trimotor Junkers, 102 bolivianos, cuya tripulación estaba comandada por el capitán Max Íñiguez, ayudante general del comandante en jefe boliviano Enrique Peñaranda. Todavía no existía orden expresa del lado boliviano y paraguayo para que todos los bolivianos tomen contacto. Salir de las trincheras fogosos con arma en mano es otra cosa y no estaban preparados. Pero al día siguiente aterriza el trimotor boliviano sin permiso ni nada. Y se bajan oficiales bolivianos y dicen: sabemos que ustedes son machos y son hermanos. Por eso estamos acá y venimos a pasar la noche con ustedes. Y se dieron un abrazo. El asunto fue simpático. Hoy ellos no se explican. Yo hablé con el comandante de campaña que estaba en ese momento, el mayor Migone, y me dijo: yo no sé, capitán, de dónde salió, pero apareció el arí, la bebida de caña, y todos tomaban rubia ambarina, aguardiente, en un jarro de lata desmoldado y hasta de dudosa procedencia, y al rato pasaba de boca en boca y comenzaron a hablar, discurso acá, discurso allá, y decidieron pasar la noche. Los militares decidieron escribir, y tengo una copia firmada por todos los oficiales, y yo sobre el particular escribí, con broche de oro de aquel encuentro inolvidable de los caballeros del aire, los halcones de nuestros llanos y los cóndores del macizo andino, en histórico acto resolvieron suscribir como un acuerdo el siguiente documento histórico. Las alas bolivianas y paraguayas, al confundirse en un abrazo fraternal de paz, sellan con este acto de confraternidad, después de 3 años de cruenta lucha, la amistad que de hoy en adelante unirá a ambos pueblos hermanos. Los abajo firmantes, soldados del aire, primeros en la guerra con dar ese primer paso amplio y noble, significado al mundo que en esta parte de América no debe realizarse más guerras entre pueblos hermanos, destinados a realizar un mismo ideal, el progreso de América Latina, siendo firmado el documento a las 18 horas, horas 15 de junio de 1935. La verdad, debo ser honesto, me llamó mucho la atención este evento, que no lo he visto registrado en ningún otro documento. Yo invito a los amigos paraguayos a que puedan ubicar tal vez a la familia de Félix Zárate Monjes, donde de repente tenga esta acta histórica que realmente ha trascendido el tema de lo que es el cese de hostilidades. Aquí estoy compartiendo con ustedes unas imágenes de lo que eran los desfiles que se realizaban en la Avenida Cívica, un espacio que ha sido abierto expresamente para este tipo de eventos de la Guerra del Chaco. Los beneméritos que fueron de Oruro realmente eran bastantes. Se calcula más de 15.000 reclutas del departamento de Oruro. Perdón, en cambio de aquí, de mi región, lo propio podría ser de otros departamentos, pero en realidad he centrado esto por todas las cosas que se han ido desarrollando en esta localidad. Y aquí vemos justamente fotografías haciendo el saludo que era clásico para los excombatientes de la Guerra del Chaco. Las vemos a las viudas, los vemos también a los beneméritos recibiendo también reconocimientos, diplomas de la misma Federación de Excombatientes de la Guerra del Chaco. En realidad, algo que realmente valía la pena. Y hasta los años 90, donde todavía desfilaban algunos, esto se fue reduciendo. Y justamente la idea era no perder este evento. Si bien el homenaje paraba toda la ciudad, no era un día feriado, pero toda la ciudad andaba pendiente, nosotros con un grupo de amigos decidimos retomar estas actividades. Aquí está Marco Flores, como les había dicho, él se fue hasta Asunción a hacer entrevistas a paraguayos para tener testimonios, a Marlene Durán Zuleta, a mi buen amigo Jesús Elías Lucero, mi hermano Fabricio, compartimos este proceso de historia y empezamos con exposiciones. Ya no habían beneméritos que desfilen, pero empezamos a organizar exposiciones, empezamos a organizar algunos eventos especiales.
El 2011, por ejemplo, hubo una recreación en la plaza principal. En este lugar, por ejemplo, se hizo la recreación de la defensa de Villamontes, Boquerón, se hicieron presentaciones importantes y realmente un acontecimiento interesante. Y así, año que pasaba, lamentablemente, nuestros beneméritos iban quedando muy pocos. Aquí vemos a Ernesto Espíndola Gunlach, que fue el último presidente de la Federación de Excombatientes de la Guerra del Chaco. Vemos el estandarte todavía vigente de la Federación. Y ahí, como los ven, muy pocos. Pero nosotros decidimos seguir con estas actividades. Aquí estamos con la recreación de la despedida de los reclutas de la ciudad de Oruro en la plaza principal. Esto en conmemoración a que en agosto de 1932 todos los reclutas de Oruro fueron despedidos de la plaza principal y sus madrinas de guerra les entregaron sus detentes para que puedan salir al frente. Aquí vemos el último año de Ernesto Espíndola Gunlach, dirigiendo justamente sus palabras en esa ocasión. Ya después empezamos a organizar eventos culturales bajo la dirección del maestro Jesús Elías Lucero, y esto intercambiado, intercalado en realidad con lecturas de testimonios, de cartas y muchas de las cosas que nosotros ya hemos ido compartiendo. Un homenaje especial al Colegio Bolívar. Aquí vemos a los estudiantes del Colegio Bolívar desfilando con el estandarte de su establecimiento frente al frontis. Y este es uno de los tres colegios en Oruro que recibe el cordón del ejército, porque toda la promoción del año 32 pereció en la Guerra del Chaco. Es el único año que el colegio no tiene promoción. Y a partir de esa iniciativa que hemos generado en la juventud, es que desde el año pasado este establecimiento ha uniformado un escuadrón. Una escuadra, mejor dicho, de haciendo émula justamente a estos excombatientes que salieron del establecimiento del Colegio Nacional Simón Bolívar, estudiantes de 15, 16 y 17 años, y que lamentablemente ya no volvieron. Este es en realidad nuestro homenaje. Tenemos la oportunidad de tener nuestros restos. Este es el hermoso mausoleo en la ciudad de Cochabamba, un hermoso monumento, la verdad. Muy emotivo, muy impactante, y este es el mausoleo que tenemos aquí en la ciudad de Oruro a los héroes del Chaco. Incluye a un prisionero paraguayo que se quedó a vivir en Oruro y que fue enterrado justamente en este mausoleo. Y algo que me llamó la atención, y hoy día lo encontré en las redes, y esta es una cita del coronel Heriberto Florentín, que dice: "Yo que hice academia para guerrero, he de confesar ante esta audiencia que mi mejor recuerdo de esta guerra ha sido el abrazo boliviano al final, Heriberto Florentín". Este es el testimonio que yo quería compartir con todos vosotros, un poco lo que en nuestra región, en Bolivia, hemos celebrado y todavía celebramos en realidad el 14 de junio. Para nosotros nuestra fecha en realidad es el 14 porque eso ha impactado mucho en los soldados, en la tropa, en los beneméritos, en la ciudad, en toda la población, el tema de la Guerra del Chaco. Muchas gracias y estoy presto para las preguntas que pudieran hacerme. Muchas gracias, Mauricio. Excelente la ponencia. Sin duda alguna, cuando pude estar en la ciudad de Oruro, me di cuenta del impacto que tiene en la memoria colectiva, al menos de esa ciudad, todo lo referente a la Guerra del Chaco. Encontré nombres que guardaban o tienen alusión con respecto a este conflicto bélico. Así que muchísimas gracias y vamos a esperar las preguntas que tengan para más adelante. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias, Pedro. Bueno, a continuación pasamos, vamos a dar la palabra al tercer expositor, que es el magíster Diego Rojas, que también es de Bolivia, es de la ciudad de Cochabamba. Él tiene una maestría de seguridad en tecnología de la información, ingeniero en sistemas, es docente universitario, investigador también en el campo de la historia. Tiene artículos publicados tanto en revistas como en periódicos. El tema que nos trae en este caso Diego Rojas es del cese de hostilidades al Tratado de Paz, Amistad y Límites. Así que, Diego, no sé si estás allí, te cedo ya el espacio. Muchas gracias por la participación, Diego, y te cedo el espacio. Bien, gracias, doctor Pedro Caballero. Bueno, inicialmente quiero
saludar a las autoridades, a la doctora Azul Rivera de Molinas, rectora de la Universidad Nacional de Asunción, al doctor Rubén Capdevilla, ministro de la Secretaría Nacional de Cultura, al doctor Ricardo Pavetti, decano de la Facultad de Filosofía de la UNA, al ingeniero Emilio Aquino, director de la Dirección General de Extensión de la UNA, al doctor Pedro Caballero, director de investigación de la Facultad de Filosofía de la UNA, agradecerle por la invitación, por la oportunidad de presentar esta ponencia en este espacio. También a los otros expositores, al magíster Hugo Mendoza, al doctor Ricardo Escabone y, por supuesto, a mi compatriota y también expositor Mauricio Cazorla. Bueno, el tema que voy a tocar el día de hoy es del cese de hostilidades al Tratado de Paz Amistad y Límites, en ocasión de un aniversario más de la firma del cese de hostilidades, el 85º aniversario. Entonces, en cuanto a mi persona, quiero aclarar que no soy historiador, como ya dijo el doctor Caballero, soy ingeniero de sistemas, con una maestría en seguridad de tecnologías de la información, con la tesis criptoanálisis de las comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas del Estado boliviano durante la Guerra del Chaco. Esto surgió debido a que el año 2015 salió la película El Juego de la Imitación o Código Enigma, donde en la película describen cómo los criptógrafos ingleses y polacos lograron romper las comunicaciones cifradas, la confidencialidad de las comunicaciones alemanas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y yo en ese punto, al ver la película, me pregunté cómo habría sido la protección de la confidencialidad de los telegramas y de los radiotelegramas bolivianos en la Guerra del Chaco, y decidí que esa sea mi tesis de maestría, de investigación. Y resultó ser un tema no investigado, no encontré nada al respecto en la bibliografía disponible en ese momento. Y bueno, esa tesis tuvo una distinción, la distinción de Guerreros de la Independencia, emblema dorado del Consejo Supremo de Defensa del Estado Plurinacional de Bolivia, el COSDEP. Y también algo muy grato fue recibir una distinción con la Medalla a la Paz del Chaco, otorgada en Paraguay por la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Fomento de los Sitios Históricos de la Guerra del Chaco, de manos del entonces senador Arnoldo Wins, en septiembre de 2016. Y bueno, junto a Mauricio Cazorla, somos coadministradores también del grupo de WhatsApp Batalla de Boquerón, donde en el mes de septiembre, por iniciativa de Jesús Elías Lucero, vamos enviando mensajes durante todos los días que dura la batalla, hora tras hora, enviando mensajes como si fueran noticias, como si la batalla estuviera sucediendo en tiempo real. Y a raíz de esta actividad, que ya llevábamos varios años, también este año tuvimos la iniciativa con Mauricio Cazorla y Juan Alberto Quiroz de hacer un ciclo de conferencias llamado Reminiscencias de la Guerra del Chaco en el contexto de la cuarentena, que llegaron a ser más de 30 conferencias de distintos investigadores bolivianos que se fueron sumando y presentando distintos enfoques de la guerra, no en cuanto a la estrategia militar, sino a otros temas tal vez un poco conocidos, como por ejemplo la sanidad, en mi caso lo de la criptografía y las telecomunicaciones, o las medallas de la Guerra del Chaco. Y bueno, también hemos hecho algunos recorridos por el Chaco boliviano, específicamente en la zona de Villamontes y las trincheras de Tarairí, en 2015, junto a Mauricio Cazorla y otros compañeros apasionados sobre la Guerra del Chaco. Y también tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido por los fortines del Chaco, los fortines que había en el Chaco paraguayo, como Boquerón, Anahua, Saavedra, hoy es Ábalos Sánchez, y las trincheras de lo que era Kilómetro 7 y la zona de Campo Vía. Entonces, bueno, entrando ya al tema, después de 3 años de conflicto bélico, el 12 de junio de 1935, ambas naciones suscribieron el protocolo de la Comisión de Mediación Preliminar de Paz entre Bolivia y Paraguay,
en la ciudad de Buenos Aires, donde establecieron que, en homenaje a los sentimientos de humanidad de los beligerantes y mediadores, quedan suspendidos los fuegos a partir del día 14 de junio a las 12 horas, meridiano de Córdoba. Esto fue aprobado por Bolivia mediante ley del 21 de junio de 1935. Bueno, aquí tenemos una fotografía de la firma del tratado, del 12 de junio de 1935. Pero bueno, así en blanco y negro la fotografía se veía como algo muy lejano, ¿no? Tratemos de darle un poco más de vida. Y bueno, en este día 12 de junio, en medio de repique de campanas, de desfiles escolares, grandes titulares de la prensa, solemne tedeum, discursos y otras manifestaciones organizadas deliberadamente por el gobierno argentino, los ministros de Relaciones Exteriores de Bolivia y Paraguay, reunidos en el Palacio de Gobierno de la República Argentina, en presencia del presidente Justo, todo el cuerpo diplomático y otros personajes que podemos ver en la fotografía, suscribieron a nombre de sus gobiernos el protocolo sobre el que ya habían dado su conocimiento 3 días antes. Y además, mediante un protocolo adicional, se resolvió que las hostilidades en el Chaco serían suspendidas a las 48 horas después de ese momento, vale decir, a las 12 horas del día 14 de junio. Y bueno, como ya dijo Mauricio Cazorla, en el caso de Bolivia, se rememora de manera especial el día 14 de junio, que es el día en que hubo efectivamente el cese de fuego, a diferencia de Paraguay, que se celebra el día de hoy, el 12 de junio, que fue la firma del cese de hostilidades. Y me van a corregir si no estoy mal, creo que incluso allá en Paraguay es un día feriado, no se trabaja. Pero bueno, aquí en Bolivia ambos días son días hábiles y en los últimos años, ni que decir, este año ha pasado como un día más, ¿no? Tal vez alguna que otra nota de prensa, pero nada más. Bueno, aquí en la fotografía podemos ver al presidente Agustín P. Justo, que está leyendo su discurso en ocasión de la firma del protocolo de paz. Y a su derecha se encuentra el canciller Tomás Manuel Elío, y a la derecha de este está el representante de Brasil, José Carlos de Macedo Soares. Y a la izquierda del presidente Agustín P. Justo podemos ver al canciller paraguayo Luis Alberto Riart, y a la derecha de este vemos al canciller argentino Carlos Saavedra Lamas. Bueno, en esta memorable reunión del 12 de junio de 1935 en Buenos Aires, como ya hemos dicho, se realizó la firma de este tratado, del tratado Riart-Elío, que selló definitivamente la paz del Chaco entre dos pueblos hermanos como son Bolivia y Paraguay. Y merece destacarse la frase que dijo el canciller de Bolivia, el doctor Tomás Elío, que, bueno, al momento de firmar, dijo: "Suscribo este acuerdo sin vacilaciones, como hombre bueno y patriota". Y bueno, los miembros elegidos para integrar una comisión neutral recibieron este día instrucciones para viajar de inmediato al teatro de operaciones con objeto de controlar la suspensión de los fuegos. Y el general Agustín P. Justo, al iniciar su discurso en ese acto, expresó: "Es para mí, presidente de la Nación Argentina, un gran honor y una alta satisfacción declarar y anunciar solemnemente que la guerra del Chaco ha terminado". Por su parte, el canciller argentino, lo vemos aquí, el doctor Carlos Saavedra Lamas, que se sentía el principal artífice del suceso, por su parte manifestó: "La historia nos está observando, ha abierto sus tablas de bronce y está escribiendo estos acontecimientos". Y bueno, lo que más le complacía al doctor Carlos Saavedra Lamas era la convicción de que las acciones que se estaban registrando en ese momento estaban plasmando su nombre como el campeón de la paz del Chaco, ¿no? por su intervención en la obtención de la paz.
Y eso estaba seguro él de que lo iban a convertir en el más acreditado candidato en ese momento al Premio Nobel de la Paz. Y bueno, en este día los cancilleres Manuel Elío y Ryart salieron al balcón principal de la Casa Rosada, se abrazaron delante de la inmensa multitud concentrada en la Plaza de Mayo, y su gesto fue recibido con vítores a Bolivia, al Paraguay y la Argentina, y lágrimas de emoción en cada uno de estos países. Bueno, a Carlos Saavedra Lamas he querido dedicarle una diapositiva. Él fue un político diplomático y jurista argentino que efectivamente, como él aspiraba, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en 1936, siendo de este modo el primer Premio Nobel de la Paz argentino y también latinoamericano. A principios de año tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Buenos Aires y visitar el cementerio de la Recoleta, donde yacen sus restos en un mausoleo. Y bueno, a pesar de la importancia de este personaje para Argentina, por ser el primer premio Nobel de la Paz que ha tenido este país, me llamó la atención que en este caso la guía turística no tenía idea de quién era él cuando le pregunté, y tuvo que buscar en la aplicación que tienen los guías en el celular para ubicar dónde estaba el mausoleo de Carlos Saavedra Lamas. Bueno, hay que destacar que él era bisnieto del coronel potosino Cornelio Saavedra, que lleva su apellido, que fue el primer presidente de la Junta de Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, establecida en 1810. Entonces, a raíz de la firma del protocolo de paz, del cese de hostilidades, por supuesto, en las ciudades de Bolivia, eso trajo un montón de alegría por la paz, generó mucha emoción en la población y rebasó los corazones de las personas. Vamos a leer a continuación la narración de lo que pasó en Sucre, según la carta de una amiga a la hija del representante boliviano en la Liga de las Naciones. Querida Gladys, la guerra ha terminado. ¡Qué felicidad! Bien puedes imaginar cómo estamos de contentas. No creíamos que podría suceder esto tan rápido, de un momento a otro. Hemos pasado días de intensa emoción. El domingo 9 de junio estábamos en el cine, cuando se leyó un telegrama diciendo que ese día a las 3 de la tarde se había acordado la paz en Buenos Aires. No pudimos seguir viendo la película y salimos. Se había llamado a una concentración popular con el toque de entredicho de las campanas. Marchamos en manifestación con una banda de música. Quedamos agotadas de tanto cantar y llorar. Al día siguiente se nos dijo que solo se había firmado un documento preliminar. El martes 11 escuchamos en la radio que esta noche se había suscrito el protocolo de paz con gran solemnidad y que se preparaban grandes manifestaciones en Buenos Aires, Río de Janeiro, Asunción y otras capitales. A las 10 sonaron las campanas convocando al pueblo a la Plaza 25 de Mayo. Tomamos parte en otra manifestación que recorrió varias calles de Sucre. Hubo discursos y se cantó el himno nacional. Las campanas de las iglesias repicaron a todo vuelo. Esta vez sí la guerra estaba concluida. La gente lloraba, cantaba, se abrazaba y bailaba. Después de 3 años de tanta zozobra, parece mentira, parece un sueño. Que el mundo y todos los jóvenes vuelvan a nuestro lado. ¿Qué podremos hacer para recibirlos como se merece? Papá, que como sabes es diputado, ha viajado a La Paz para intervenir en el Congreso que debe ratificar el protocolo. Entonces, ese es un testimonio de lo que pasaba en la ciudad de Sucre. Y, por supuesto, esas mismas manifestaciones de algarabía se daban en otras poblaciones de todo el país de Bolivia y seguramente también en Paraguay. Bueno, entonces, una vez realizado la firma del protocolo de paz e informados por sus gobiernos sobre la concertación del armisticio y la fecha y hora señalados para el cese de los fuegos, los comandos boliviano y paraguayo impartieron sus respectivas órdenes. La del general Peñaranda, la vemos aquí, decía: Villamontes, 13 de junio de 1935.
A partir hora 12 mañana deben cesar por completo los fuegos en toda la línea del frente de operaciones. Las tropas de primera línea permanecerán en sus posiciones, en vigilancia. No se admitirá parlamentarios ni conversación de ningún género con el enemigo. Si individuos aislados o fracciones del enemigo se presentasen armados a menos de 100 metros de nuestra línea con cualquier pretexto, se romperá el fuego dando parte inmediato a este comando. Por su parte, la del general Estigarribia ordenaba: Carandaití, horas 8, 14 de junio de 1935. A las 12 horas cesarán los fuegos en todos los frentes. Las tropas harán alto a la hora indicada en el lugar alcanzado, donde permanecerán hasta nueva orden. Entonces, bueno, en cuanto al cese del fuego, como ya habíamos dicho en Bolivia, el día 14 de junio es el que se celebra. Ese día, el día 14 de junio, hubo una última orden del Comando Superior Boliviano que dispuso que la mañana del 14 de junio, entre las 11:30 y las 12, hora del cese de los fuegos, se inicia un hostigamiento general en todo el frente y con todas las armas, que es algo que ya había mencionado el magíster Hugo Mendoza en su ponencia. Pues la intención del Estado boliviano era hacer una demostración del potencial bélico para impresionar al Paraguay y también colaborar a la acción de la delegación boliviana en Buenos Aires, ¿no? Mostrando un poderío de fuego en todo el frente de batalla, en todo el terreno de operaciones. Entonces, las tropas paraguayas, alarmadas por este inusitado alarde de fuego, respondieron a su vez, produciéndose así en toda la línea, desde el Pilcomayo hasta el Parapetí, el combate de fuegos más intenso de toda la guerra. Entonces, ese fue el adiós de las armas al campo de Marte, como dice Quejazo en su libro, y durante esa media hora el soldado rogó por su vida como nunca lo había hecho, y muchos dispararon al azar, ya sin ánimo de hacer daño. Y aún así, lamentablemente, la guerra cobró sus últimas víctimas, incluso en estos postreros minutos, ¿no? Lamentable, soldados que habían sobrevivido a lo largo de la guerra, en esta última media hora de despliegue de poderío armamentístico, perdieron la vida en esos últimos minutos. Entonces, para el combatiente, por supuesto, eso fue muy, muy penoso. Y el 14 de junio, a las 12 en punto, a los 3 años menos un día de iniciada la guerra, de un momento a otro, el tronar de las armas se acalló súbitamente y un silencio que parecía todavía más extraño en contraste con el estruendo de un minuto antes, acaparó, inundó toda la selva y anonadó al soldado. Entonces, para los combatientes fue la impresión de haber ingresado de golpe a un mundo extraño, como un sentimiento de mezcla, una mezcla de extrañeza, de asombro, de sosiego y temor, que poco a poco, al transcurrir de los minutos, se fue transformando en alegría, en vítores a la paz, abrazos al camarada y gracias al cielo. Y en el caso del Frente Paraguayo, se oyeron iguales manifestaciones de alegría. En uno y otro frente, los cuerpos empezaron a salir de las trincheras, sobre el borde de estas, y los ojos de tanto de paraguayos y de bolivianos trataron de descubrirse a través de la maraña. Entonces, en palabras de Eduardo Galeano, nos dice: al mediodía llega al frente la noticia, callan los cañones, se incorporan los soldados muy de a poco, y van emergiendo de las trincheras. Los haraposos fantasmas, ciegos de sol, caminan a los tumbos por campos de nadie, hasta que quedan frente a frente el regimiento Santa Cruz de Bolivia y el regimiento de Toledo del Paraguay, los restos, los jirones. Así relata Eduardo Galeano con mucho dramatismo literario, el ya fallecido escritor uruguayo, el momento en que finalizó el combate entre los ejércitos de Paraguay y Bolivia, luego de 3 años de la guerra. Aquí tenemos una fotografía de oficiales y soldados del Regimiento Santa Cruz y baterías de artillería y oficiales y soldados paraguayos del Regimiento Toledo, del que nos habla Eduardo Galeano, a los pocos minutos de concluida la guerra. Empezaron a
a darse abrazos y sacarse fotografías. También ha quedado plasmada esta fotografía. Bueno, y continúa Eduardo Galeano en este último día de la Guerra del Chaco. Las órdenes recién recibidas prohíben hablar con quien era enemigo hasta hace un rato y solo está permitida la veda militar, y así se saludan. Pero alguien lanza el primer alarido y ya no hay quien pare la algarabía. Los soldados rompen la formación, arrojan las gorras y las armas al aire y corren en tropel. Los paraguayos hacia los bolivianos hacia los paraguayos, bien abiertos los brazos, gritando, cantando, llorando y abrazándose, ruedan por la arena caliente. Esa es la descripción de Galeano en su obra Memoria del Fuego, que se basa en los testimonios del boliviano Roberto Querejazo Calvo en Mazamaclay y del propio presidente Salamanca, de los documentos para una historia de la Guerra del Chaco. Bueno, en cuanto al Tratado de Paz, Amistad y Límites, fue suscrito el 21 de junio del 38, 3 años después, y la mayor ganancia de Bolivia, que le dejó la Guerra del Chaco, ha sido la consolidación de la nacionalidad, porque eso se convirtió en la antesala de la Revolución Nacional de 1952, que fue como una catarsis para el país después de la Guerra del Chaco. Y eso fue porque prácticamente actualmente la mayoría de la población tiene por lo menos un ancestro que haya ido a la Guerra del Chaco. Y entonces prácticamente toda Bolivia compartió la trinchera, todas las nacionalidades y apellidos estuvieron ahí peleando codo a codo en la trinchera, en las trincheras. Y ese fue el momento en que se vio esa Bolivia profunda que no se conocía. Y de hecho la Revolución Nacional no, de 1952 no habría existido si no hubiera habido la Guerra del Chaco, que ha sido prácticamente una experiencia que nos ha permitido conocernos como país, porque en esta guerra han peleado codo a codo indígenas y citadinos de todas las regiones del país. Y bueno, por ejemplo, en la batalla de Boquerón hay un relato que va describiendo cómo los combatientes que iban defendiendo Boquerón eran de una y otra población, de una y otra región del país, que realmente ha permitido a la población conocerse entre sí, ¿no? Y eso genera una conciencia de país y un sentido de pertenencia que hasta ese momento tal vez todavía no había. Bueno, aquí en la fotografía tenemos a Dionisio Boianini y a su lado el expresidente Germán Busch. El doctor Dionisio Boianini era doctor en química general y bueno, fue el que estaba a cargo de lograr que Bolivia logre retener parte del territorio por la cual pasan las aguas del río Paraguay, lo que actualmente se conoce como Triángulo Boianini y lo que es Puerto Bush. Y ese fue uno de los objetivos más importantes de Bolivia durante la Guerra del Chaco, llegar al río Paraguay, cosa que no se consiguió mediante la guerra, sino a través de la diplomacia. Porque en 1937, posterior a la guerra, llegó a la presidencia de Bolivia el teniente coronel Germán Busch, y bueno, si bien su gobierno fue corto debido a su trágica muerte, fue durante su gestión que se firmó el Tratado de Paz con Paraguay. Y bueno, gracias a los conocimientos del doctor Dionisio Boianini, el ministro de Minas y Petróleo del gobierno de Busch, durante su gestión Bolivia logró el acceso soberano sobre el tan anhelado puerto en el río Paraguay. Y Bush estaba decidido a obtener esta salida, que al punto que no le importaba romper el cese de hostilidades y volver a entrar en guerra. Y para eso envió 20.000 hombres a la frontera con Paraguay, listos para entrar en acción. Pero eso sí, lamentablemente 85 años después, todavía los bolivianos vemos con esperanza la construcción y puesta en marcha definitiva de Puerto Bush, que hasta la fecha sigue
inutilizado, desaprovechado, por lo menos no en su, en toda su capacidad, lamentablemente. Bueno, y en cuanto al acuerdo definitivo sobre límites, que esto es algo que no mucha gente sabe, por lo menos en Bolivia, es que recién el 28 de abril de 2009, sea, después de 71 años de la firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites, Bolivia y Paraguay dieron por terminado el diferendo limítrofe, recién en 2009. Esto ha sido acordado por los mandatarios de Bolivia, en ese momento Evo Morales, y de Paraguay, Fernando Lugo. Y la anfitriona del evento fue la presidenta argentina, en ese momento Cristina Fernández, que entregó a los mandatarios el documento final de la comisión que trazó la frontera. Entonces, fíjense que se tardaron 7 décadas en elaborar ese documento. Aquí en la fotografía vemos a Lugo, que está estampando su firma ante la presidenta argentina en ese entonces, y el presidente boliviano. Bueno, y aquí en Bolivia, Mauricio Cazorla ya lo dijo, se celebra el 14 de junio. Y bueno, este año, no, por el contexto de la cuarentena, seguramente no va a haber actos protocolares. En el caso de Cochabamba, el último al que tuve la oportunidad de asistir fue el año 2015. Aquí tenemos unas fotografías. Este año, el año 2015, se prepararon unos homenajes donde organizaron a soldados y a la población en general que quisiese sumarse a concentrarse en lo que era la estación de trenes de Cochabamba, que era donde salían los soldados hacia el frente de operaciones. Después de un recorrido muy largo de Cochabamba, iban a Oruro, de Oruro a Uyuni, de Uyuni a Villazón, de ahí a Tarija y luego a Villamontes, y de Villamontes recién al teatro de operaciones, que era muy costoso movilizar a las tropas. Entonces, en estos actos protocolares del año 2015, Se concentró a la población y a soldados que fueron desfilando desde la estación de trenes hasta la Plaza Colón. Aquí vemos algunos soldados. En este caso, los que están en esta hilera han sido actores de la película Fuertes, que se ha estrenado hace algunos... el año pasado, si mal no recuerdo. Bueno, aquí vemos a otros soldados. O bueno, otra población, estos me parece que son premilitares de ese año que también se sumaron, que estaban haciendo el servicio premilitar, se sumaron a la actividad. Y bueno, aquí vemos una enfermera, algunos heridos. Y aquí tenemos un excombatiente. Recuerdo que en ese acto, en esos homenajes que prepararon ese año, hubo un incidente con uno de los excombatientes que llegó en taxi acompañado, no sé si de su hija, de su sobrina, pero al descender el taxi y pagar, el taxi se fue y la señora se dio cuenta de que las medallas que tenía uno de los excombatientes se quedó en el taxi. Entonces se estaba lamentando por eso, porque eran obviamente medallas muy, muy valiosas para el benemérito, pero él ya estaba muy, muy enfermito, que muy posiblemente ni se enteró de lo que había pasado, ¿no? De la pérdida de sus medallas. Y la señora se consoló a sí misma diciéndose que bueno, iba a hacer fabricar otras medallas para reponerlas, porque estaba complicado recuperarlas. Aquí vemos a más benemilitares. Aquí hay uno de los excombatientes en ese momento. Aquí uno de ellos, que seguramente era el presidente de la asociación, dando sus palabras de ocasión. Otro excombatiente. Y bueno, eso es cuanto a mi presentación. Muchas gracias, doctor Pedro Caballero, le cedo la palabra. Muchas gracias, Diego, muy interesante su ponencia. Y como mencioné en las ponencias anteriores, vamos a
a estar registrando las preguntas ahora para la parte final. De hecho, ya estoy registrando algunas preguntas aquí. Bueno, a continuación voy a ceder la palabra al doctor Ricardo Escabón Yegros. Es un currículum sumamente extenso. Voy a mencionar algunas cosas de su extensa trayectoria. Es abogado egresado de la Universidad Católica, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Paraguay, incorporado al servicio diplomático y consular. Cumplió funciones en muchas embajadas, entre ellas la de Bolivia, que es justamente la que nos interesa hoy con respecto al tema que tenemos. También es miembro del número de la Academia Paraguaya de la Historia, así como de otras academias de historia de otros países. En el 2004 publicó el libro Las relaciones entre Paraguay y Bolivia en el siglo XIX. Es decir, son algunos datos que guardan relación con nuestro siguiente expositor, el doctor Ricardo Escabón Yegros, quien nos va a presentar el tema Significación del Protocolo de Paz del Chaco en las relaciones del Paraguay con Bolivia. Señor embajador, muchas gracias por aceptar participar en este evento y le cedo el espacio para que pueda desarrollar su ponencia. Bueno, se me ve. Sí, doctor, se le ve y se Bueno, le escucha. perfecto. Buenas noches a todos. Mi agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional de Asunción, de la Facultad de Filosofía. Me siento muy honrado de participar en este evento. El 12 de junio de 1935, hace hoy 85 años, se firmó en Buenos Aires, como se dijo, el protocolo que puso término a las hostilidades en el Chaco. Este acuerdo incidió directamente en la vida de dos pueblos que empeñaron sus mayores esfuerzos para sostener las aspiraciones de sus respectivos países en una lucha muy difícil que se extendió por 3 largos años. Pretendo ahora referirme a la importancia a lo que representó este protocolo en el marco de las relaciones paraguayo-bolivianas y específicamente en la cuestión que fue dominante por muchas décadas en esas relaciones, como fue la controversia por la definición de los límites territoriales en el Chaco Boreal. Ustedes recordarán que la controversia entre Paraguay y Bolivia por los límites en el Chaco Boreal se planteó formalmente en agosto de 1852, con motivo de la presentación por parte del representante boliviano en Buenos Aires de una protesta contra el Tratado Paraguayo-Argentino de Navegación, Comercio y Límites de 1852. En esa protesta, el representante boliviano sostuvo los derechos de Bolivia sobre la margen occidental del río Paraguay, entre los grados 20, más o menos a la altura de la Bahía Negra, la desembocadura del río Negro Botuchi en el río Paraguay, hasta el grado 22, próximo a la desembocadura del río Apa en el río Paraguay. Posteriormente, Bolivia amplió sus aspiraciones respecto del territorio del Chaco, fundándose en la jurisdicción de la antigua Audiencia de Charcas, para abarcar todo el Chaco Central y Boreal, hasta la confluencia del río Bermejo con el río Paraguay. Hay que advertir que la controversia no era entonces solo entre Bolivia y Paraguay, sino que también involucraba a la República Argentina. Un paso muy importante dentro de esta controversia fue, por tanto, el arreglo paraguayo-argentino que se concretó después de la guerra contra la Triple Alianza en 1876. Por ese arreglo, el Tratado de Límites, firmado por los representantes del Paraguay Facundo Machaín y de Argentina Bernardo Irigoyen, se reconoció el dominio paraguayo sobre el territorio comprendido entre el Río Verde hasta la Bahía Negra y el territorio situado más al sur, entre el Río Verde y el Río Pilcomayo, sometió a un arbitraje por parte del presidente de los Estados Unidos de América. Bolivia intentó salvar sus pretensiones territoriales dentro de ese procedimiento arbitral, pero su intervención fue desestimada por el árbitro,
que terminó reconociendo en 1878 el mejor derecho del Paraguay sobre la zona sometida a su decisión. Con este precedente, consolidado en la discusión con Argentina, el dominio sobre el Chaco Boreal, el Paraguay inició las negociaciones de límites con Bolivia. Estas negociaciones estuvieron animadas al principio por el propósito de dividir el Chaco Boreal mediante una transacción libre de consideraciones sobre mejor derecho. El Chaco constituía entonces, hablo del año 1879, en los inicios de la Guerra del Pacífico, para Bolivia, sobre todo una salida hacia los grandes ríos, hacia los grandes puertos del Plata y el Atlántico. El Paraguay, por su parte, aspiraba a la apertura de nuevos mercados, a generar un activo movimiento comercial en el río de su nombre y a definir de una vez su territorio después de una guerra terrible que le permitió demarcar sus fronteras con Brasil y con Argentina. Así se firmó el primer tratado de límites, uno de los tratados transaccionales, los llamamos en el Paraguay, firmado por los plenipotenciarios José II de Cus y Antonio Quijarro en 1879. Pero este tratado no llegó a perfeccionarse y se complicaron en los años sucesivos. Las pretensiones, se ampliaron las pretensiones paraguayas respecto al territorio del Chaco con posterioridad, fundamentalmente por un hecho muy significativo que fue la venta de las tierras del Chaco dispuesta en el año 1885. Hasta entonces, hasta 1885, las fronteras de ambos países, es decir, los límites hasta donde llegaba su autoridad, se mantenían en la periferia de esa vasta región. Con la venta de las tierras chaqueñas, arrancó un proceso de ocupación de la parte oriental del territorio en disputa. Era una ocupación de carácter civil, pero paulatina e inexorable. Chaco dejó de ser así para el Paraguay, un desierto que nada aportaba, y fue convirtiéndose en un área productiva en la que se asentaban cada vez mayores intereses particulares. Hubo luego otros intentos de arreglo transaccional, los tratados de 1887 y 1894, en los que ya se contempló el interés paraguayo en preservar una mayor extensión del litoral hasta Fuerte Olimpo. Pero ninguno de estos tratados entró en vigor, y con el cambio del siglo, el Paraguay asumió una posición menos abierta a las transacciones, planteando abordar la cuestión a la luz de los títulos y derechos históricos y legales de ambos países. Se buscó avanzar en la exposición de esos títulos o someter la controversia a arbitraje y tampoco pudo arribarse a entendimientos. Fue una controversia cuando estalló la Guerra del Chaco que llevaba más de 50 años de idas y vueltas, de propuestas de arreglo en los más diferentes sentidos, desde las líneas transaccionales, pasando por las discusiones en cuanto a qué zona del Chaco sería sometida al arbitraje. En paralelo a las negociaciones diplomáticas y la divulgación de los títulos históricos y jurídicos, se adelantó la ocupación militar del territorio en litigio. De la década de 1880, el Paraguay aseguró el dominio del litoral del río Paraguay hasta Bahía Negra, es decir, hasta la desembocadura del río Negro, que llamamos los paraguayos, o Tuquis, por Bolivia, en el río Paraguay. Bolivia, a su vez, en los primeros años del siglo XX, afianzó una línea de fortines por la zona del Pilcomayo, llegando hasta los esteros de Patín. Pero la situación se complicó sobre todo en la década de 1920, cuando Bolivia y el Paraguay avanzaron hacia el interior del territorio en disputa, mediante el establecimiento de pequeñas guarniciones militares, o fortines, que se fueron aproximando peligrosamente, dando lugar a continuos choques e incidentes que predispusieron a los dos países para el enfrentamiento armado. En consecuencia, medio
de este proceso que he mencionado muy sucintamente, estalló la Guerra del Chaco en junio-julio de 1932. Como resultado, dije, de esta larga historia de desentendimientos. Contra todas las previsiones, esta guerra se prolongó por 3 años. Varias gestiones diplomáticas se sucedieron en ese tiempo para poner término al conflicto. Por parte de la Comisión de Neutrales de Washington, que funcionaba bajo el liderazgo de los Estados Unidos, los países vecinos que formaron el grupo ABCP, Argentina, Brasil, Perú, Chile y Perú, y por parte de la Sociedad de Naciones, un organismo internacional constituido después de la Primera Guerra Mundial con el propósito de garantizar la paz en el mundo dentro del principio de seguridad colectiva. Pero las condiciones de paz fueron distintas gestiones que se sucedieron durante esos 3 años, pero las condiciones de paz se perfilaron recién en los primeros meses de 1935. En las últimas semanas de 1934, noviembre, diciembre, el Paraguay obtuvo la victoria del Carmen, que provocó el retiro de los bolivianos del Fortín Ballivián, el derrocamiento del presidente boliviano Daniel Salamanca, y que se completó con las acciones de Picuiba e Grindahue, que llevaron la guerra a los límites occidentales del territorio en disputa. En esos días, el gobierno paraguayo, diciembre de 1934, se negó a aceptar las recomendaciones que hizo la Sociedad de Naciones a los beligerantes. Se entendió, se interpretó, los diplomáticos extranjeros en el Paraguay interpretaron que la respuesta paraguaya lo que buscaba era entorpecer la gestión del organismo y ganar tiempo para llevar a término la ofensiva victoriosa con la ocupación de Villamontes y la zona petrolífera boliviana. De hecho, el reclutamiento y el envío de tropas al frente proseguían, aunque ya era sensible la falta de hombres, hasta en los servicios públicos de mayor necesidad. El Comité Consultivo de la Sociedad de Naciones pidió al Paraguay que retirase sus observaciones, pero el gobierno paraguayo se ratificó en ellas. Ante esto, en enero de 1935, el comité invitó a los Estados miembros a levantar la prohibición de suministro de armas para Bolivia y mantenerla para el Paraguay, considerando que se estaba condenando al país sin previa determinación del Estado agresor. El gobierno paraguayo notificó su decisión de retirarse de la Sociedad de Naciones, con lo que la intervención de este organismo prácticamente llegó a su fin, la intervención en el conflicto del Chaco naturalmente. La búsqueda del entendimiento fue retomada entonces por los países limítrofes. Argentina y Chile enviaron en enero y febrero emisarios al Paraguay y a Bolivia para encaminar el arreglo, tomando como punto de partida la propuesta de la Sociedad de Naciones. A inicios de abril de 1935, el canciller argentino convocó a los representantes diplomáticos de Brasil, Estados Unidos de América y Perú en Buenos Aires para darles cuenta el resultado de las exploraciones realizadas y solicitar la colaboración de sus gobiernos en la mediación que iba a emprenderse con los mejores oficios. Lo mismo hizo la Cancillería de Chile. La paz parecía ya muy próxima, mientras el ejército paraguayo hacía grandes esfuerzos para ocupar Villamontes y avanzar hacia Santa Cruz con el propósito de llegar a las negociaciones con la posesión efectiva de todo el Chaco. Y Bolivia desató una contraofensiva que contuvo su ímpetu. Las acciones bélicas se estancaron hacia finales de abril. Las tropas paraguayas se encontraban a unos 700 kilómetros del río Paraguay, cubriendo un amplio frente en un terreno que favorecía la defensa del enemigo. El aprovisionamiento y el transporte de los combatientes demandaban una logística cada vez más costosa y las disponibilidades financieras del gobierno se habían agotado. Constituido el grupo mediador, que incluyó a los representantes de los países limítrofes ya mencionados, Argentina, Brasil, Chile, Perú, más los de Estados Unidos de América y el Uruguay, se invitó a los cancilleres de los dos países beligerantes a viajar a Buenos Aires para adelantar las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.
Esas negociaciones se concentraron en conseguir el cese de las hostilidades. El Paraguay reclamaba seguridades militares que hicieran imposible la reanudación del conflicto. Y Bolivia reclamaba garantías que aseguraran la efectividad del arbitraje de derecho, evitando que se desistiera de ese procedimiento después de cumplida la desmovilización exigida como condición previa por el Paraguay. Es decir, Paraguay planteaba concretamente la cesación de hostilidades que involucrara la desmovilización de los ejércitos del Chaco, la reducción del potencial militar de los dos países y un compromiso de no agresión. Y Bolivia, que no ganaba al haber sido empujada hacia el final del territorio del Chaco, hacia la parte más occidental del territorio del Chaco, Bolivia reclamaba la seguridad de llevar el caso finalmente a un arbitraje de derecho. Y esos dos extremos tuvieron que ser conciliados por los negociadores, los representantes de los países que participaron en esta mediación, que en el caso de Argentina y Brasil estuvieron encabezados por sus propios ministros de Relaciones Exteriores, el doctor Saavedra Lamas y el doctor Macedo Suárez. Los mediadores percibieron que los dos países deseaban la paz, pero estaban poseídos de una intensa e irrefrenable desconfianza recíproca. En consecuencia, trabajaron para encontrar fórmulas intermedias que permitiesen atender las exigencias de ambos. Mientras se desarrollaban las negociaciones, el comandante de las fuerzas paraguayas en el Chaco, general José Félix Estigarribia, escribió al presidente Eusebio Ayala que, en caso de un fracaso de esas negociaciones que implicase la prosecución de la guerra, él tenía estudiado un nuevo plan de destrucción del ejército enemigo, que demandaría, advirtió, nuevos y duros sacrificios. Fueron las expresiones que utilizó Estigarribia. Le indicó concretamente lo siguiente, y cito: necesitamos nutrir algo más los efectivos de nuestras unidades y adquirir un millar más de camiones, mil camiones más. Con estas medidas, si ellas son posibles, podremos destruir rápidamente el último ejército boliviano. Fin de la cita. ¿Podía el país realizar esos esfuerzos después de 3 años de guerra? De todos modos, se avanzaba hacia la paz. En una prolongada sesión nocturna que se inició el 8 de junio, con el impacto que causó la victoria del Paraguay en el sector de Ingavi y el avance rápido hacia el Fortín Ravelo, en el camino entre Santa Cruz y Puerto Suárez, después de hacer cambios y variaciones en las fórmulas posibles, se planteó hacia las 3 de la madrugada del día 9 una fórmula que satisfizo a ambas partes. El proyecto de protocolo quedó configurado. La aceptación paraguaya se comunicó en la noche del mismo 9 de junio. La de Bolivia se hizo esperar hasta la tarde del 11. Sin embargo, el canciller paraguayo Luis Arriar opuso a último momento una dificultad al requerir que el acuerdo obtuviese previamente la aprobación legislativa en cada uno de los estados beligerantes. Mediante comunicación telefónica con el presidente Eusebio Ayala, se consiguió rever tal postura y la dificultad quedó resuelta en la madrugada del 12 de junio. Para facilitar el traslado de la Comisión Militar Neutral y poner término a las hostilidades lo más rápidamente posible, esa Comisión Militar Neutral que debía verificar el cese de las hostilidades en la zona de operaciones dentro del plazo de 48 horas de suscrito el protocolo, se decidió que la firma del protocolo se efectuase a las 12 de ese mismo día, 12 de junio. De esta manera, el éxito coronó las negociaciones de Buenos Aires. Y el 12 de junio de 1935 se suscribió el protocolo de paz por el que se acordó la cesación de hostilidades entre el Paraguay y Bolivia sobre la base de las posiciones alcanzadas por sus respectivos ejércitos, la desmovilización de los combatientes y el establecimiento de una conferencia de plenipotenciarios
para resolver la cuestión del límite. Se previeron en el protocolo las seguridades militares exigidas por el Paraguay para evitar la reanudación de la guerra y las seguridades exigidas por Bolivia para que, en caso de no obtener una solución por arreglo directo, la controversia se sometiera a arbitraje de derecho, designándose como árbitro a la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya. Al mediodía del 14 de junio se ejecutó el cese de fuego en el Chaco. Ya se mencionó aquí extensamente. Una comisión militar neutral fijó mediante hitos las posiciones en que se encontraban los contendientes. Y en los meses inmediatos se concretó la desmovilización de las fuerzas militares. Más de 54.000 bolivianos y 46.000 paraguayos dejaron el Chaco, declarando la conferencia de paz después de esto, en octubre de 1935, la terminación de la guerra. Sin embargo, el protocolo del 12 de junio, pese a revestir una importancia superlativa para los dos países en conflicto, no resolvió la cuestión principal, que debería ser discutida en la conferencia de paz constituida por el mismo protocolo con representantes de los países mediadores: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos de América, Perú y Uruguay. El Paraguay había conseguido, sin duda, valiosos avances para la negociación final. El primero, la posesión del territorio que ocupaba su ejército. La diplomacia paraguaya se empeñaría en los 3 años siguientes en consolidar esa posesión y consagrar la línea de las posiciones, línea de hitos, como límite definitivo. El acuerdo directo parecía difícil, y después de una primera tentativa efectuada en octubre de 1935, la conferencia de paz se abocó a resolver otras cuestiones. En abril de 1936, el representante de uno de los países mediadores consignaba que la conferencia había obtenido por entonces resultados significativos y apuntaba cuáles fueron esos resultados. Los ejércitos de Bolivia y Paraguay han sido desmovilizados, los contingentes militares desarmados, la guerra terminada, la limitación de armamentos aceptada por ambas partes, la repatriación de prisioneros realizándose sin tropiezos, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas convenido y aceptado por Bolivia y Paraguay, la cuestión de fondo sólidamente encauzada hacia la solución. A pesar del optimismo de esta comunicación, solo desde el segundo semestre de 1937, más de un año después, volvió a encararse la búsqueda del arreglo final. Bolivia mantenía por entonces sus antiguas pretensiones, amparándose en la doctrina americana del 3 de agosto de 1932, que desconocía la adquisición de territorios mediante ocupación o conquista por la fuerza de las armas. El Paraguay pretendía, como ya dijimos, que se formalizara de una vez la línea de posiciones como límite internacional, señalando que no había conquistado esos territorios, sino que los había recuperado de quien los ocupó indebidamente. Las dificultades se concentraron en los dos extremos de aquella línea de posiciones o línea de hitos. Al oriente, el acceso al río Paraguay, al sur de Bahía Negra, que Bolivia reclamaba, el Paraguay rechazaba con toda firmeza. Al occidente, el llamado Camino Internacional entre Villamontes y Boyuibe, que constituía una cuña en la región petrolífera boliviana. En esto último, el Paraguay mostró mayor apertura, no así en el acceso al litoral del río Paraguay. Y admitió, en cuanto al Camino Internacional y la zona petrolífera, admitió la posibilidad de retroceder hacia el oriente a cambio de compensaciones territoriales, más allá de la línea de ocupación. El objetivo paraguayo era llegar al legendario río que los paraguayos llamamos hasta hoy río Parapití, que los bolivianos llaman Parapetí, y que se debió abandonar después de alcanzarlo a principios de 1935. Bolivia aceptó la idea de las compensaciones, pero no hacia el Parapití, sino hacia Ravelo, más oriente, y terminó renunciando a la aspiración al litoral con tal de alejar al Paraguay de la zona petrolífera. La resistencia paraguaya solo fue vencida con
con el anuncio de que se declararía cerrada la fase de las negociaciones para un acuerdo directo y se determinaría un plazo para la negociación del compromiso arbitral. Es decir, la conferencia de paz estaba por alcanzar 3 años de funcionamiento y los países no se ponían de acuerdo sobre cómo resolver por negociaciones directas la cuestión fundamental, la cuestión territorial. Entonces, los delegados mediadores entendieron que ya era el momento de poner término a esa etapa, acabar la discusión de un acuerdo directo y pasar a discutir el compromiso arbitral, con el agravante de que determinaron que la discusión del compromiso arbitral tenía que tener igualmente un plazo determinado para concluir, y que si las dos partes no podían ponerse de acuerdo sobre qué iba a someterse a arbitraje, entonces Bolivia o el Paraguay tendrían derecho a recurrir directamente, sin más trámites, a la Corte Permanente de Justicia Internacional, como estaba previsto en el protocolo del 12 de junio de 1985. Por consiguiente, a los negociadores paraguayos, a pesar de todo lo que se dijo después, no le quedó mucho margen de maniobra. De mantenerse en su intransigencia, se hubiese clausurado la negociación del arreglo directo para pasar a la negociación del compromiso arbitral. Meses más o menos, con su consentimiento o sin él, la cuestión del Chaco caería bajo la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional. No se consideraba imposible un fallo que, salomónicamente, partiese el Chaco en dos, o que dejase a Bolivia una sección del litoral del río Paraguay al sur de Bahía Negra. La negativa paraguaya a admitir la competencia o las resoluciones de dicho tribunal podría llevar de nuevo a los dos países a la guerra. Y antes de eso, serían 5, 7, 10 años de paz armada. En contrapartida, la conferencia de paz ofrecía una fórmula con la que se anulaba la aspiración portuaria de Bolivia, lo que constituía la principal garantía en la idea de los negociadores paraguayos para la seguridad de que no hubiera un nuevo conflicto con Bolivia o un intento de revancha o una aproximación hacia el litoral del río Paraguay. Esa propuesta, esa fórmula de la conferencia de paz determinaba claramente que, o permitía claramente que Bolivia fuese excluida del litoral al sur de Bahía Negra, y reconocía al Paraguay la mayor parte de lo que pudo ocupar militarmente durante la Guerra del Chaco. Habría, por cierto, retrocesos, pero también compensaciones. Esta fue la base del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938, que, como se habrá podido apreciar, su negociación estuvo determinada por los compromisos establecidos en el protocolo de 1935. A partir de él, se construyó laboriosamente el acuerdo final. Allí radica la gran importancia de ese acuerdo, de este acuerdo que celebramos, que recordamos hoy en su 85 aniversario, que no solamente aseguró la cesación de las hostilidades, sino que permitió, sentó las bases para el entendimiento final, cual demandó renunciamiento de ambas partes. Hay que decir finalmente que el Tratado de 1938 cumplió su objetivo fundamental de asegurar la paz entre los dos países. Ningún incidente serio empañó la reaproximación de los antiguos beligerantes. Desde entonces, en más de 80 años, no hubo choques armados, ni movilizaciones militares, ni ruptura de relaciones diplomáticas, ni manifestaciones altisonantes de hostilidad entre el Paraguay y Bolivia. Ninguno de los gobiernos planteó la revisión de lo que se había pactado. Con ese marco, los dos países pudieron reafirmar rápidamente las buenas intenciones y definir proyectos conjuntos, que ampliados y renovados en el curso de los años, orientaron la vinculación oficial hacia el acercamiento constructivo que nos une en la actualidad y hacia el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Excelente ponencia, como siempre nos tiene acostumbrado.
Bueno, tengo algunas preguntas. Voy a leer esas preguntas y, por supuesto, mencionar a quién va dirigido. La consulta es de, va para el doctor Mauricio Cazorla, donde le preguntan, dice lo siguiente: mi consulta para el doctor Mauricio Cazorla, me gustaría saber su opinión sobre las mujeres y su protagonismo durante la Guerra del Chaco. ¿Existe base histórica de que hayan participado combatiendo disfrazadas de hombres? ¿Existen fundamentos históricos de que por parte de las tropas bolivianas y paraguayas las mujeres hayan participado combatiendo? O sea, esa es su consulta. ¿Conoce algo referente a eso? Me gustaría escuchar su opinión histórica para Mauricio. Gracias, muchas gracias por la pregunta. Tenemos un dato documentado y que ha sido registrado en realidad por algunos textos y algunos registros periodísticos. Se trata justamente de Berta Barberí de Weiser. Ella era una muchacha que tenía como pareja justamente Humberto Weiser. Él era de Oruro, efectivamente, y Berta Barberí era del Beni, era de Trinidad. Esta muchacha, en realidad muy jovencita, bueno, al ver que su marido se fue a la guerra, ella decidió también acompañar a su marido, tomando el nombre de su hermano, del hermano de Humberto, que era Adolfo Weiser. Entonces, este es un rol bastante interesante. Ella, después de la guerra, ha sido reconocida como benemérito de la Guerra del Chaco. Es el único caso que nosotros conocemos como combatiente en primera línea, pero algo muy importante también que hay que mencionar es también el rol de algunas espías que han actuado a nombre del país, ¿no? Han estado en Asunción, han estado en el norte argentino. Este tema ha sido muy poco estudiado, la verdad, pero vale la pena realmente promover un estudio mayor y más profundo. Por otro lado, también tenemos a la Liga Filial Oruro, las sociedades que se han armado de mujeres en las diferentes capitales de las principales ciudades del país, donde la mayoría de las mujeres actuaban o asumían el rol de madrinas de guerra, en el cual cumplían un rol espiritual, ofreciendo en realidad el compromiso de escribirle cartas y de darle el detente, por ejemplo, en el momento de partir, y que le permite en realidad al combatiente tener la ventaja de tener una aspiración con la escritura de las cartas, ¿no? Realmente es un tema muy importante. Hay también el rol de la doctora Chopitea, una de las primeras profesionales médicos en el país, que se fue a la guerra, primero que la asimilaron como enfermera, pero después, por la experiencia profesional que ella había tenido, porque ella había estudiado en el exterior, en realidad tuvieron que asimilarla con un grado militar, no recuerdo ahorita el nombre, el grado que le confirieron, pero que en realidad actuó en diferentes hospitales de campaña. Bueno, creo que otra vez tuvo inconveniente el profesor Mauricio con la señal. Bueno, voy a pasar a la siguiente pregunta, también en honor al tiempo, ¿verdad? La pregunta anterior, como esta, de autoría de Rocío Inagalde, en este caso la pregunta va para el profesor Hugo Mendoza. Se denominó el primer conflicto aéreo en Sudamérica a la Guerra del Chaco. El uso de aviones era para llevar agua por medio del lanzamiento de grandes cubos de hielo. ¿O era para cuestiones netamente, solamente bélicas, el uso de los aviones? Porque para la época era toda una innovación. Esa es mi duda, si podría referirse al tema. Profesor Mendoza. Sí, sobre el tema de la aviación, en realidad Estigarribia había dicho que la aviación van a ser los ojos del ejército, es decir, él planteaba de que solamente iban a tener una función de exploración o reconocimiento para el ejército paraguayo, porque él había hecho el curso de Estado Mayor en Francia. Como ustedes sabrán, y en ese tiempo la aviación era parte del ejército, esa doctrina es la que él
Así mismo. En cambio, Bolivia se tenía el concepto de bombardeo estratégico, que ya es de un italiano, y que se aplicó a rajatabla durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero los bolivianos, por suerte, no llegaron a aplicar el concepto de bombardeo estratégico y entonces solo se basó en reconocimiento. Y también hubo algunos combates aéreos muy memorables, ¿verdad? Entre los potes paraguayos y los aviones bolivianos. Entonces, no se llegó a la doctrina del bombardeo estratégico, no se llegó a ejecutar esa doctrina, a llevarla a la práctica, que es la doctrina de destruir no solamente la primera línea enemiga, sino destruir su retaguardia, destruir su logística, atacar las ciudades, cuando eso no había tampoco tantos bombarderos como en la Segunda Guerra Mundial. Pero ya la teoría, la doctrina, ya había sido desarrollado por Guido Duet, un italiano, ¿verdad? Y que se aplicó, como dije, a rajatabla durante la Segunda Guerra Mundial. Por suerte no ocurrió, no se aplicó esa doctrina ni en el Paraguay ni en Bolivia. Muchas gracias, profesor Mendoza. Tengo dos consultas que van relacionadas. Por un lado, el profesor Castillo. Esto va para el embajador, para el doctor Escabona. El profesor Castillo menciona, dice, si el Tratado de Paz, Amistad y Límite fue ratificado el 21 de julio de 1938, ¿por qué se firma un protocolo adicional en Buenos Aires en el 2009? Y va hilado con la pregunta de la doctora Liliana Breso. Muchas gracias, doctora, por participar de este evento, donde ella consulta, dice lo siguiente, leo textualmente, embajador. Es una pregunta para el doctor Escabón Helleros. Embajador, usted estuvo en la firma del tratado en el año 2009 en Buenos Aires. ¿Puede referirnos algunas pinceladas de ese acontecimiento trascendente? Embajador. Sí, cómo no. Muchas gracias por las preguntas. El tratado aprobado por los dos países que suscribieron, pero la determinación de la línea de frontera quedó a cargo de los países mediadores. Los jefes de Estado designaron a sus representantes y ellos dictaron un laudo arbitral en el mes de octubre. Para la ubicación de los hitos definidos en el laudo arbitral, 11 hitos, se constituyó una comisión mixta de marcadora de límites que trabajó en el terreno durante varios años. Algunos años, por periodos largos, hubo dificultades y hubo momentos de receso. Por ejemplo, la diferencia en cuanto a la ubicación del hito Cerro Choboreca demandó más de 2 décadas de negociaciones entre el Paraguay y Bolivia. Esa comisión mixta estaba integrada por dos delegados de marcadores del Paraguay, dos delegados de marcadores de Bolivia, y el presidente o la presidencia de la comisión la ejercía un representante de los mediadores, que fue desde 1938 hasta el año 2009 un jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas, de la República Argentina. Entonces, lo que se realizó desde 1938 fue la ubicación en el terreno de los hitos principales de la línea fronteriza entre Paraguay y Bolivia. Y ese trabajo se declaró concluido en el año 2009 con la entrega del informe final a los ministros de Relaciones Exteriores primero y después a los presidentes de Paraguay y Bolivia. Un acto realizado en Buenos Aires en abril del año 2009. Con posterioridad a ese acto tan solemne, en el cual se firmó un acta de conclusión de los trabajos de la Comisión Mixta, no es un protocolo ni un tratado de límites, sino el acta de conclusión de los trabajos, se firmó en Mariscal Estigarribia, el 12 de junio de 2009, se firmó un protocolo adicional al Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938,
que estableció la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, pero integrada exclusivamente con delegados de Paraguay y Bolivia, sin la presencia ya de los países garantes. Es decir, después de haber definido completamente la línea fronteriza y de haberla consolidado, se constituyó una comisión que se encarga de la revisión, del mantenimiento, del control, de la densificación de los hitos. Últimamente ha estado trabajando en la apertura de una picada siguiendo las líneas entre hito y hito, pero en la cual ya estamos solamente Paraguay y Bolivia, como al igual que las comisiones demarcadoras de límites que tenemos con Brasil o con Argentina. Quiero aprovechar la pregunta para hacer referencia a un comentario que yo veo aquí del señor Marcos Rojas. No sé si se refiere a mi exposición, pero como se hizo mientras yo la desarrollaba, hay algunos aspectos que quizá no fui suficientemente claro. Dice en ese mensaje que el Paraguay fue hasta el río Parapiti. Efectivamente, el Paraguay llegó, las tropas paraguayas, las fuerzas paraguayas, llegaron a principios del año 1935 al río Parapiti. No solo llegaron al río Parapiti, sino que lo cruzaron y llegaron a ocupar incluso poblaciones de esa zona. Pero se desató en el mes de abril del año 1935 una fuerte contraofensiva boliviana que empujó a los paraguayos hacia el oriente. Al final de la guerra nos encontró alejados del río Parapiti, y por eso una de las intenciones de los negociadores paraguayos, cuando se buscó cómo compensar el renunciamiento que se hacía hacia la zona petrolífera, fue precisamente ver la forma de llegar y tener una parte, alguna parte sobre el litoral del río Parapiti. Después habla de que Bolivia desde el año 1904 empezó a formar fortines dentro del territorio paraguayo. La cuestión es que no había definición todavía de cuál era el territorio de uno y otro país en el año 1904, porque no se había firmado un tratado de límites. Lo que teníamos en 1904 eran aspiraciones territoriales. Tanto Bolivia, que pensaba que sus límites llegaban al punto en que se encontraba el río Pilcomayo con el río Paraguay, es decir, todo el Chaco Boreal, como Paraguay, que fue desarrollando también sus pretensiones para abarcar la totalidad del territorio del Chaco Boreal, teníamos los dos países aspiraciones. A partir de 1907 hubo sí un elemento que el Paraguay reclamó y mantuvo hasta el estallido de la guerra en 1932, que fue el statu quo pactado en el protocolo Soler-Pinilla, firmado en Buenos Aires en 1907. En ese protocolo se decidió que ninguno de los países podía avanzar de las posiciones que tenían en esos momentos. Y ese statu quo de 1907 fue revitalizado por presión, por decisión del Paraguay, en diferentes acuerdos que se firmaron para regular las negociaciones entre el Paraguay y Bolivia con posterioridad. Por ejemplo, en el protocolo Ayala-Muquía, o mucho más adelante en el protocolo Díaz-León Gutiérrez. No expresamente en el protocolo, sino por unas notas que se intercambiaron antes de ponerlo en vigencia. Entonces, quería sencillamente aclarar. Y otra cosa. Se interpretó de mi exposición que yo señalaba que el mariscal Estigarribia, general en esos momentos, tenía una posición contraria a la política de paz. Si di a entender eso, pido disculpas, porque era completamente lo contrario. Lo que leí yo fue una comunicación dirigida por el general Estigarribia al presidente Eusebio Ayala, en el 4 de junio de 1935, en la que él manifestaba las condiciones en que, en el caso de no prosperar las negociaciones que se estaban realizando en Buenos Aires, tuviera que retomarse la guerra. Y como se habrá
percibido en esa comunicación, las condiciones necesarias eran buenas desde el punto de vista militar, pero demandaban un sacrificio en cuanto a la provisión de camiones para la movilización para todos los aspectos logísticos y el reclutamiento de nuevos contingentes que probablemente, según todos los testimonios que existen, hubiera sido muy difícil de proveer. Es decir, me permití leer esa comunicación de Estigarribia a solo efecto de decir que él tenía confianza y tenía ideas de cómo se podía continuar si las negociaciones de Buenos Aires fracasaban, que era una posibilidad muy concreta porque habían fracasado por lo menos una decena de negociaciones anteriormente desde 1932 hasta el 12 de junio de 1935. Quería hacer esas aclaraciones por si no me di a entender correctamente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por las aclaraciones. Bueno, también por la cuestión del tiempo, porque ya de hecho estamos pasando, digamos, la hora fijada. Tengo una consulta, o sea, una pregunta para Diego, para Diego Rojas, que sería ya la última consulta que haremos ahora en este evento. Y la consulta es la siguiente, Diego, por parte de Constantino Rojas. Como nuestro tema está más centrado en lo referente al protocolo, orándose de entre todas las preguntas que había, elijo esta. Para el expositor Diego Rojas, si la firma final de paz fue recién en el 2009, ¿quiere decir que la paz no estaba del todo sellada? Esa es la consulta, Diego. Bueno, la guerra a nivel del conflicto bélico se terminó con el Tratado de Paz el 12 de junio de 1935. Desde ese momento la paz ya estaba sellada. Si bien después de esta firma todavía hubo una batalla a nivel diplomático hasta 1938, la paz seguía estando en la mesa y no fue rota. Entonces lo que ha habido el 2009 ha sido la ratificación de los límites que ya habían sido definidos por la Comisión de Países Neutrales. Perfecto, muchísimas gracias, Diego. Creo que Mauricio quería dar algunas palabras, como creo que se cortó la señal. Mauricio, te escucho brevemente algunas palabras para ir cerrando el evento. No, muchas gracias, Pedro, más bien a ti, a la Universidad Nacional de Asunción. Yo quiero dar las gracias justamente a todos ustedes. Creo que este tipo de eventos nos acerca mucho como pueblos que en algún momento hemos estado enfrentados, pero ahora tenemos que mirar hacia el futuro de otra manera. Y más que todo, el homenaje que yo quiero levantar es justamente a todos nuestros coterráneos, a todos nuestros paisanos que han quedado en el campo de batalla. Yo tengo el compromiso de volver a todos esos escenarios y rendir un homenaje a todos ellos, que han quedado incluso insepultos, sin ni siquiera una cruz de quebracho que recuerde su nombre. Y justamente el homenaje a todos ellos, a los bolivianos, paraguayos y todos aquellos que han combatido de alguna manera, cumpliendo el deber en ese momento de defender la patria. Muchas gracias, Pedro, gracias por la oportunidad y a todos ustedes. Y realmente un honor estar con tan altos expositores, con alta calidad también. Muchas gracias y a su entera disposición. Muchas gracias, Mauricio. No, el agradecido somos nosotros desde la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción de contar con ustedes, ¿verdad? Tanto con Diego como contigo por parte de Bolivia. Creo que es una actividad sumamente interesante en el sentido de que también queríamos escuchar el pensamiento por parte de investigadores bolivianos. Agradecer también al profesor Mendoza, ya un conocido de la casa, por supuesto, y ni mencionar, ¿verdad? No hay palabras con lo cual podemos describir siempre el aporte que brinda el embajador, el doctor Ricardo Escabón Nellero, una eminencia con respecto no solo a este tema, sino a muchos temas referentes a nuestra historia. Bueno, para ir cerrando el evento, quiero agradecer nuevamente a la rectora por estar presente en este evento, por apoyar este evento que para nosotros, la Facultad de Filosofía, es sumamente importante, más aún viniendo de la carrera de Historia, la cual yo me formé y donde también soy docente. Entonces, para nosotros era sumamente importante festejar este hecho histórico y queríamos brindar alguna nueva forma, digamos, de presentar este evento. Por eso la convocatoria a Mauricio, a Diego, para que puedan participar. No es la
sea, no es la única actividad referente a historia que vamos a tener, vamos a seguir teniendo otras actividades más. En ese sentido, les invito a que puedan ver la página, tanto la Facultad de Filosofía como la Dirección de Investigación. Me gustaría cederle el espacio a la rectora para que nos dé unas palabras finales y posteriormente ya haremos el cierre del evento. Señora rectora, por favor, si puede. Muy buenas noches a todos. Realmente un honor haber participado. Dicen siempre que uno tiene que buscar espacios para seguir creciendo y conociendo. Bueno, gracias, excelentes disertantes de primer nivel. Hoy realmente, este 12 de junio del 2020, justamente seguimos aprendiendo. Considero que la universidad es un espacio, así como escribía, de debate, espacios de conocimiento. Así que agradezco a cada uno de los disertantes que hoy nos brindaron su tiempo, a los docentes, estudiantes que estuvieron participando. Y bueno, queremos seguir en este espacio, profesor Pedro, a seguir construyendo la investigación para luego dejar esto escrito y que otras generaciones sigan conociendo más, así como ustedes lo hicieron. Nuestros directores presentes y a la Facultad de Filosofía, a través de la carrera de Historia, bueno, a seguir trabajando en esta línea y deseo de un muy feliz fin de semana a todos y un año realmente que podamos salir adelante a pesar de esta situación que nos trajo la pandemia. Muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias, rectora. Así mismo, como usted mencionó, debemos seguir construyendo, ¿verdad? Quiero agradecer también al ministro Capdevila por la oportunidad que nos brindó la Secretaría Nacional de Cultura de difundir este evento. Siempre contamos con el apoyo de ellos, así que mis agradecimientos al ministro y también a todas las personas que hacen posible el trabajo en la Secretaría de Cultura. Al ingeniero Emilio Aquino, director general de extensión de Universitaria La UNA, por el apoyo también en cuanto a la difusión a todos los eventos que estamos organizando desde la facultad. Por supuesto, como no olvidar al señor decano de la Facultad de Filosofía, el doctor Ricardo Pavetti, quien siempre nos brinda su apoyo en todas las actividades que tenemos pensado realizar, no solo desde la dirección, sino también en las distintas coordinaciones de la facultad. Al profesor Hugo Mendoza, que aparte de disertante también participó en la organización de este evento. Muchísimas gracias, profesor. Nuevamente recalcarle mi agradecimiento a los expositores, a Mauricio, a Diego, al profesor Mendoza, así como también al embajador, al doctor Escabone, que sin duda alguna su presencia dio más realce a este evento. Agradecerle a todos los presentes, ya que sin ustedes también no iba a ser posible este evento, y les esperamos en los siguientes eventos que vamos a estar organizando desde la dirección. Como le adelanté hace unos momentos, desde el martes tenemos una actividad nuevamente, esta vez con la carrera de letras, referente a la literatura en tiempos de pandemia. No quiero despedirme antes de mencionar también el gran apoyo logístico por parte del magíster Felipe Villalba, consejero titular del estamento graduado, quien nos sirvió en todo momento para el soporte técnico. Sin el trabajo de él también iba a ser sumamente difícil. Agradecer a toda la gente que forma parte de la dirección de investigación, que nos ayudó en todo momento en la organización de este evento, y otras personas más que participaron también para que esto pueda ser todo un éxito. Nuevamente recalcarle mis agradecimientos a todos y espero verlos nuevamente en otra jornada más organizada, ya sea por la dirección o por otra dirección o coordinación de la Facultad de Filosofía. Muchas gracias y buenas noches a todos.